Si sí, me voy a venir para arriba, porque si quita la torre, caballo por F2 y damos por E3, en mate. Caballo por F2. Táctica, táctica, os lo he dicho, táctica siempre. Bueno, Cirtus, 1545. Vamos al lío, si queréis alguna variante la hacemos, porque aquí da igual. Venga, voy a jugar gambitero. Voy a jugar gambitero de inicio, para que sepáis un poquito lo que son los gambitos. Gambito morra. Entregamos un peón para desarrollar más rápido. No lo acepta. Si no, eh, si no aceptan los gambitos, generalmente comete un error porque muchas veces pues, le está dando la ventaja de al que gambitea. ¿no? En este caso, pues, conseguimos el centro recuperando el peón. Y aquí, pues, el rival no se ha querido meter en ningún lío y debiera. Tenemos más centro. Eh, nosotros lo tenemos en cuarta, él en tercera. Esto nos da una casa, como yo le digo en ajedrez, de cuatro líneas y él tiene una casa de tres líneas. Eso hace que mis huéspedes. Mis caballitos, mis alfiles, mis piezas estén mucho más cómodos porque tenemos una casa más grande que el rival. Una vez que coge el centro, pues sacamos el alfil y enrocamos. ¿Por qué en D3? Porque quiero avanzar mi casa hasta E5 para crear ataques de mate al rey contrario. De hecho, vamos a hacer ya E5 plantando una casa más grande en territorio del flanco de rey para que cuando vengamos a por este rey cuando enroque tengamos buenas opciones de ataque. No sé si comer o caballo E4. ¿eh? Comer o caballo E4. ¿Le creamos una debilidad o saltamos a presionar? Uh -huh. La duda, la eterna duda. O la duda de ahora, ¿no? Voy a comer simplemente. Y vamos a hacer torre 1. Colocando eh, la torre defendiendo el peón. Y ahora hay una debilidad de mi rival en D5. B5 una jugada muy extraña. Porque se deja débil la casilla C6. También la casilla F5. Nosotros estamos enrocados. Si nuestro rey está en roca el rival, no, lo que tenemos que hacer es abrir la posición. Abrimos con ese y la posición para que el rey esté en bolilla. Esté en problemilla serio. Vamos a comer. ¿Saltaremos aquí o no saltamos aquí? Venga, saltamos por aquí. <laughs> Muchas gracias, Yaser. Vamos a dar jaque para que el rey. Ay, podía haber hecho el fil F4. Ahí. me que haber hecho el fil F4. Bueno, lo hacemos ahora. Porque si come, le metemos un doble importante. Voy a hacer a 3. Para que si come le metamos el doble nuevamente. Pues mira, se lo deja. Anda que. Anda, que se ha dejado el truco sencillamente. Bueno, decíamos que a este nivel se dejan mucho los truquitos tácticos. Es lo que más fallan ¿no? a los 1500. Ahí hemos comido a la dama. Voy a saltar nuevamente aquí, tocando la torre, amenazando posibles dobles. Ahí se deja un doble en una. ¿Veis la táctica a este nivel? Suele brillar por su ausencia generalmente. Y ganamos la partida. Ahí está. Voy a ir sumando ganadas, a ver si me voy acordando hoy de todo. Y victoria 61 desde que empezamos. 61 victorias, eh, empate 0 y derrota 0. Así que ha sido de forma continua. Seguimos. Nueva, 3 minutos. Ese caballo lo ha hecho, sí. Ese caballo la ha hecho de todo, ¿eh? <laughs> ese caballo ha hecho su, sus cositas por ahí, por el tablero. Eh, bueno, E4C5. Vamos a poner eh, gambito otra vez. Ahora podemos hacer el del ala, ¿no? Ahora, si lo afecta, por tanto, dos desarrollos contra cero. Cuando tenemos más desarrollo que el rival, en posiciones abiertas lo que provoca es que tenemos la posibilidad de crear problemas al oponente. Es como una especie de derecho, ¿no? El derecho de crear problemas al rival. Voy a enrocar, tenemos más desarrollo y ahora vamos a empezar a crearle los problemas. Se ha dejado un agujerito en territorio rival que esto se llama puesto avanzado. Los puestos avanzados eh, son casillas donde no hay ningún peón del rival que las defienda. Fijaros que aquí ya no puede haber peones. Entonces, si yo meto un caballito en esta casilla, no hay un peón que me pueda echar. Ahí lo metemos el caballo en puesto avanzado, le quitamos el enroque. Y ahora saltamos con este otro para intentar atacar el punto débil de F7. Defiende, muy bien. Esta jugada ha sido muy buena, de hecho, de su parte. Y ahora estoy pensando táctica. Comer en F7, come de caballo, dama F3, ataco mate. Ataco, mate, 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 mate. Y me gusta. Vamos a hacerlo. Ahí está. Ay, qué fácil lo hace parecer el maestro. Claro, es que es fácil el ¿sí? ajedrez. ¿Sí? A ver, aquí está. Bueno, dama f3. Lo he hecho con este caballo para que no haya dama e8. Si lo llevo a hacer con el otro, dama e8 estaría disponible. La jugada mejor es caballo f5, pero pensaba hacer caballo por f7 y ya retomaré. Esa será un poquito la idea. Vale, ha movido la buena, caballo F5, la táctica va a ser caballo por caballo, amenazamos un doble. Cuando coma comeré y cuando coma de este puedo capturar incluso porque este peón está clavado. También puedo dar un jaque aquí, que quizás es incluso más interesante. ¿eh? No se está quedando tan mal, ¿eh, mi rival. No se está quedando tan mal. Tan mal, tan mal nos está quedando. Vamos a hacer este hack. Es que si como defiende aquí se desarrolla muy rápido. Prefiero crear problemas dinámicos, crear problemas al rey. Pero es verdad que aquí, bueno, no se va a juntar la torre. Y entonces, pues bueno, podemos seguir presionando un poquito, ¿no? Voy a meter aquí el alfil. Dama 8 me hará. Voy a mantener la dama creando problemitas. Y ahora puedo hacer de 5 y se va liberando el tío. Aquí probablemente la mejor jugada sería dinámica. Sacrificar el alfil y hacer torre 1 podría ser una opción. De hecho, voy a hacer torre 1 para cuando haga de 5 quizá entrego. Y ya podemos entrar en séptima, quién sabe. Bueno, está jugando muy bien aquí ahora. Estar ¿eh? aquí para meter el alfil por acá. un poquito de tiempo además. Aquí, si como es muy peligrosa, no la voy a hacer. Voy a poner la dama aquí. A lo mejor toco alfil jaque. Bueno, no te creas que lo estoy pareciendo fácil porque lo estamos pareciendo difícil ahora mismo, ¿eh? Pero sí. jaque por aquí. Voy a hacer un jaque voy a comer, aprovechando la clavada. Seguramente venga Torre G8, amenazando cositas hacia mi persona también. Ahí está, voy a quitar la dama, amenazando el peón. Seguramente me ataque mate en G2 por si me descuido. Y bueno, vamos a ver si ganamos la segunda. Aquí en el tiempo vamos con 4 horas 17 de que empezamos. Y le toca. Luego Miguelito se ha puesto un poco rojo, la verdad, sería por el calor. Bueno, Miguelito también es verdad que no está acostumbrado a hacer entrevistas contra jugadores top y obviamente da un poquito de corte, ¿no? Un poquito de vergüenza ahí entrevistar a los top, a los genios, ¿no? Imaginaros que de vosotros de repente, ¿no? Aunque seáis un jugador muy bueno como Miguelito, tenéis que entrevistar a gente del estilo, ¿no? Como, como Rapor y compañía. está. Bueno, el rey ese le está entrando el aire por todos lados. ¿eh? Voy a comer aquí. No cambiar dama, ¿eh? Cambiar dama sería un error, porque este rey está en problema, el mío está seguro. Por tanto, es importante en este tipo de posición, pues obviamente no cambiar dama, no vamos a jugar al cambio de dama. Me ataca mate, le puedo comer la torre y ya no es mate porque la torre ha desaparecido. Y bueno, victoria. Que es la victoria número 62. Seguimos sumando victoria 1607. Que poco se, que, que poco se sube en chess.com cuando ya lleva unas partiditas. ¿eh? Que. Poco se sube. Bueno, vamos a retar otra. Aquí y ya un 1647. Seguimos. Ahora ya con las piezas negras. Vamos a intentar seguir gambiteando. Gambitear con negras ya un poco kamikaze. ¿eh? Se puede hacer, por ejemplo, si haces D5, te comen, C6. Pues bueno, tiene un desarrollo. Pero un desarrollo es poco. En el Morra tenemos dos desarrollos. Por un desarrollo se nos queda muy corto. Pero otra vez, cuando hacemos un gambito, la idea es desarrollar más rápido que el rival. De hecho, nosotros ya hemos desarrollado más rápido que el rival y esto nos da derecho nuevamente a crearle problemas. Intentar saltar, intentar crear problemas al oponente. Aunque no es fácil aprovechar, sobre todo si eres negra, no es fácil crear problemas. ¿eh? No es nada fácil. Bueno, esto ya mi rival está rocando. Ya quiero hacer caballo aquí, dama aquí, pero es que no me sirve de mucho porque tiene caballo y cuatro. Vamos a enrocar, intentar jugar un dinamismo un poquito más lento, aunque un dinamismo lento aquí no, no pega. ¿eh? Ahora, por ejemplo, esta compensación es muy muy relativa. Eh, voy a comer aquí para saltar y meter dama B6 o alguna cosita así. Entonces, bueno, dama B6 es que tiene caballo de 5, así que no sé si puedo. Bueno, dama C5 luego. Alfiles 6, está la cosa muy, muy complicada, ¿eh? Para tener aquí compensación. A ver, alfiles 6, damos a ver 6. Mm. Está difícil, voy a meter F5 porque aunque me eche el caballo, pero por lo menos le hemos ganado un poquito de espacio también. El peor lo está consolidando bien nuestro rival aquí, ¿eh? <laughs> muy buenas a todos, mucha gente hoy de momento por aquí, por el directo. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en este Spectrum en el día de hoy. Por cierto, tengo moderador. Necesito que... Estaría bien que pusiera predicción, ¿no? predicción Hay predicciones interesantes, ¿no? Sí, voy a hacer F5. Intentando tocar el peón con la clavada. Hola, Nan. Muruchi. Muy buenas. Uf, qué morro, ¿no? Rey F2. <laughs> Y esa jugada no la hubiera soñado. Mira, voy a hacer esta gracia. Voy a hacer esta gracia. Porque si me come, le como y le meto un doble. A ver la táctica del 1647. Es una jugada muy absurda, ¿eh? Pero macho, macho gracia simplemente, ¿no? Una jugada muy absurda, pero graciosa. Caballo aquí, muy chula, ¿no? Ahora el punto F7, y así que me dejo el alfil para meter un, un doble al rey y a la dama, esa es la idea. Ha ganado Nakamura y ha sido el único que ha ganado, así que lo tiene, lo tiene fenomenal. Bueno, y aquí se ha dejado el rival, ha comido el alfil, se deja un ataque doble al rey y a la dama y la partida se acaba. Bueno, como veis, estos niveles entre 1600 y 1900, la táctica va a ser la clave. El desarrollo lo hacen bien, se hace bien aquí a, estos, a este nivel. Eh, los conceptos más o menos, pues bueno, los tiene un poquito más claros. Pero lo que se suele fallar aquí es la táctica. Por eso dicen muchos jugadores que lo que hay que entrenar a esta... A, bueno, cuando tiene un nivel de 1500, de, de este palo más o menos, suele ser el tema de hacer muchos ejercicios de táctica. Bueno, caballo G3 mate. Porque le quitaría la casilla aquí, lo ha visto. Por tanto, pues bueno, hay que ir trabajando mucha táctica este nivel de, de intervalo de 1.600 a... Bueno, aquí tiene mucho material de menos. Me da tiempo de sobra pegarle 20 mates. Así que esta partida no se nos va a escapar. Y nos vamos a anotar la victoria 63 ya, ¿no? Ahí jaque mate al rey. Victoria 63. Sigue el Spedrun. Aquí con el tiempo 4 horas 22. Llevamos 12 minutitos. ¿Qué más nos decís por aquí? <laughs> sí, mucha... es que Nakamura, como es el streamer más conocido, toda la gente le, le quiere, ¿no? Quiere que, que le vaya bien. Y la verdad que para mí, para el bien del ajedrez, estaría fantástico que fuera un nakamura Carlsen o que existiera este año, que además es el año de Nakamura, ¿no? <laughs> sí, bueno, yo soy campeón de Europa Gate dos veces. Esto es una anécdota graciosa, divertida, es la realidad. Pero no tenía nada que ver con la, con la condición sexual. Era simplemente un torneo que se hacía por la exposición europea. Que se celebró en Torre Molino, se celebró una exposición europea. Y le llamaron al nombre, pues, Campeonato de Europa Gay. Fuimos campeón dos veces, las dos únicas ediciones que se hizo. Y era muy gracioso porque había gente que con ese nombre decía que no participaba. ¿eh? Decía, yo con ese nombre no participo ni de cachondeo. ¿no? Bueno, vamos a seguir. Que hoy vamos hablando más lento y vamos a llegar a menos. Un israelí, Neal Hardar. Voy a hacer ahora. Hay cuatro, así si me dejan hacer otro gambito diferente. Bueno, aquí no hay gambito. Voy a coger el centro y desarrollo normal las piececitas. Dama de una, un desarrollo interesante para amenazar E5. E5, vamos para adelante. Muy buenas, John. Pues jugamos al ajedrez desde los nueve años. Ahora se juega con cuatro o cinco años, así que seguramente. Para muchos le parecerá muy tarde. ¿eh? Pero de los nueve añitos. Antes era normal. Yo recuerdo al gran maestro como de la villa que me contaba que empezó muy tarde a jugar. Empezó con los diez y algo o algo así. Caballo H5 y vamos a hacer H3 para intentar cazar. Siempre que hay un caballo en la banda, G4 suele ser típico. Pero fijar otro 1600, y lo, lo hace bien, más o menos, lo que es los desarrollos, pero ahora en la táctica, cuando la amenaza táctica, es donde va a fallar, probablemente. De hecho, seguramente no, no, va a no va a saber salvar el caballo. Fijaros que lo está intentando a la desesperada. No lo está intentando de forma muy armoniosa. Voy a venir aquí. Realmente venga a 5. Podría ser a 5. Ahí está. Voy a hacer a 3. Para dejar sitio a mi alfil simplemente. Alfil B7 y a G4. ¿Qué pasa? Nos ha un caballo aquí. Pues lo que os decía, la táctica... A estos niveles, la táctica, este caballo no tiene salida, así que se pierde. Bueno, Lix, pues nunca es tarde, poquito a poco, eh. Poquito a poco y iremos llegando. Bueno, me quiere meter Torre 8. Eh, voy a enrocar simplemente. Verdad que el enroque está un poquito abierto, pero ahora vamos a intentar desarrollar y defender el enroque, como sea. Me acabo de dejar un F5 bastante molesto. Bastante molestillo. Pero voy a intentar este caballo G5 tocando el punto F7. Y me acabo de dejar un caballo by the face. ¿eh? Me acabo de dejar un caballo que puede ser uno de los errores mmm, iniciales que tengo en el spectrum. Pero bueno, no lo ha visto. De todas maneras, si comía el caballo tenía, estaba por B5 y creo que se liaba la partida bastante. Esta que me ha hecho creo que es bastante mala porque mínimo comemos la torre. Así que ahí va a pasarle algo. Si el rey viene aquí le vamos a dar un, jaque, un jaquetón. Vamos a dar un jaquetón ahí tremendo, ¿no? Jaquetón de los buenos, chicos. A ver cuál movió. Pongo esto, pero luego no veis la jugada. Bueno, pues el jaquetón va a ser terrible. Y a torre E7, si quiero, le doy otro jaquetón aquí en, en E6. Le meto un doble aquí al rey y a la dama. Y me como la dama en jaque, importante. De hecho, lo voy a hacer jaque, me como la dama en jaque. La torre está clavada. Y ahora me como esta torre en jaque. Que de hecho va a ser mate. Probablemente. Así que, Victoria. Victoria 64. Sigue el Spectrum. Seguimos sumando. Eh, en este Spectrum de hoy. Ya sabéis cositas. Tenemos sorteo ahí. Que lo estábamos haciendo. Para que me sigáis en Instagram. En mis redes sociales. GM Spider y Barra. En todos lados. Eh, podéis seguirme. Y, y entrar en sorteos también. Para cuentas premium. Estamos haciendo también. Problemitas de ajedrez, haciendo, moviendo muchísimo las redes. <laughs> bueno, Alex Libre empezó con 42, nunca es tarde, ¿eh? nunca es tarde. Vamos a la siguiente, vamos a seguir subiendo Elo. Nueva partida, tres minutitos, y seguimos. Ahora con IRPA, 1705. E4, y esto se llama una defensa Owen, un desarrollo raro porque no, desarrollo, no desarrolla la parte más normal. Del tablero que es esta parte de ahí. Dama de 2 es una de las ideas que yo saqué en la serie de chess.com de refutando defensas excéntricas. Tenéis la serie ahí disponible para aquellos que le interesen cómo se refuta este tipo de líneas raras. Eso sí, para cuentas premium. Dice aquí Taton Twitch que no te dejaste el caballo porque podías capturar con el alfil ya, pero me comía mi dama. Uno de los trucos de, de aquí es de 5. Lo puedes ver, lo subiremos, los vídeos de las partidas del Spedrum lo estamos subiendo por serie en, en el canal de YouTube. Así que si queréis darle una vuelta tranquilamente a alguna partida y dejar un comentario que se agradece mucho en el canal de YouTube, pues lo podéis hacer y yo contesto con lo que sea. Lo podéis revisar tranquilamente. Así que bueno, aquí come y le damos jaque aquí. Y ahora importante C4 para que este alfil quede totalmente neutralizado. Queda bastante mal. Así que, bueno, aquí aunque nos cambien damas, pues vamos a jugar estratégicamente porque ese alfil de B7, pues quede sin vida para siempre, ¿no? Por estos peoncitos de aquí. ¿Se puede desarrollar un fianchetto en enroque largo? Eh, es, más, es más. menos común. No suele ser tan bueno realmente. Pero poderse se puede, por supuesto, claro. Bueno, y tanto como que él lo ha hecho, ¿no? Una cosa es poderse, otra cosa es que sea bueno. amenazamos caballo B5, queremos meter aquí un, un doble o el peón. Otra vez tácticamente es lo que fallan. Fijaros, estos jugadores es una constante. Es decir, eh, en 1500-1900 de hoy es totalmente constante. Que ya desarrollan todo normal, hacen incluso aperturas. Pero se van dejando táctica. Ha omitido el salto a B5, ahora le damos jaque. Y después del jaque, acaba de abandonar directamente. Porque después del jaque, pues lo que sucede es que perdía el peón de D y bueno la posición era demoledora. Probablemente también como tenemos el nick de GM Spider y barra Spedrun, si es un poco listo la gente y lee el nick, pues bueno, sabe que somos un gran maestro probablemente. Y eso pues también sabe que, que, que lo va a tener difícil, por eso se abandonado seguramente. Eh... <laughs> chicos, mira, os voy a decir una cosa porque muchos estáis empezando y, y lo preguntáis bastante eh, realmente para mí el, eh, cuando, hasta que yo fui maestro internacional prácticamente no leía libros, no trabajaba tanto, no es lo ideal pero era la realidad eh, para mí el ajedrez siempre me ha parecido que en parte es muy, muy juego de habilidad eh, de ir cogiendo habilidad entonces cogiendo habilidad como se hace pues la habilidad, habilidad se va cogiendo con mucha práctica entonces, todos aquellos que estéis empezando, es verdad que jugar monótonamente una partida tras otra no sirve, ¿no? Pero sí que es cierto que conforme vais entrando adentrándolo en el mundo del ajedrez, lo que vais a ir cogiendo es más habilidad cada vez. Y entonces, pues. Pues eso os va a hacer mejorar. Siempre compaginado con seguir retransmisiones, con estudiar, con aprender cosas, pues vais para adelante, ¿no? Es que hay mucho. mucho que tirar para adelante cuando uno está en un nivel un poco más bajo. Bueno, pues hemos ganado las 65, sigue ahí sumando el tiempo, así que vamos a tirar a retar otra. A este nivel hoy está clarísimo. Esto es todo el rato táctica, ¿eh? Mikanei. Seguimos aquí contra el amigo Mickanney. Hoy me he despistado un momento. Bueno, pues Muselier. Jugaré 4. Un gambito también aquí, para que veáis. La importancia del gambito, dos tiempos, el rival cero. Buscamos que crear problemas. Sobre, normalmente hacia el punto F7 suele ser una buena opción. Porque es el punto más vulnerable hasta que consiga enrocar. Así que ese punto le podemos intentar meter cizaña un poco. De hecho, fijaros, voy a hacer dama B3. Intentando, pues bueno, ya directamente crear problemas. Voy a comer de peón o no de peón. Venga, de peón. De dama me parecía interesante. El problema de aquí es que me ataca caballo a 5, que es una cosa que no quería dejarme, pero bueno. Uf, no sé, hacer... La verdad que no me ha gustado mucho cómo estoy desarrollando aquí por el caballo a 5 este. Mm. intentar de todas maneras jugar caballo F3, aunque me meta caballo a 5. Intentando buscar un alfije 5 como ahora temprano. Ya a ver si quedamos, creamos aquí problemita de iniciativa, ¿no? De alguna manera. Voy a comer aquí. Porque si come este. Bueno, no lo ha hecho de todas maneras. Caballo Valle 5 es que tiene el. No, por esta partida estoy jugando mal. No os voy a engañar. Ojo, jugando nada más que regular. Pero bueno, seguimos con más dinamismo, ¿eh? Voy a aprovechar para meter esto, atacando, atacando. Que es un poquito lo que da derecho al desarrollo rápido. <laughs> Aquí, bueno, la, los tableros son cada uno lo que le vaya mejor, ¿no? Es decir, una preferencia sobre tablero. Uy. Uf. Iba a hacer F4, estaba pensando, estaba pensando hacer F4 y, y a D6 comer y E5, ¿no? Y se me ha ido totalmente la, la cabeza, ¿eh? Que lo sepáis. Ese, ese cambio que he hecho es malísimo. Es decir, no puedo querer cambiar esto por esto, porque dos piezas son mejores que una torre. Quería haberlo hecho de otra manera, pero bueno, se me ha ido el santo al cielo cuando estaba leyendo el chat. Pero bueno, no pasa nada, estamos peor. Pero aquí, como estos niveles fallan mucho en la táctica, ahora le estamos metiendo complejidad. Por lo tanto, lo más probable es que el rival aquí se empiece a liar, se empiece aquí a liar la posición y, y podamos remontar todavía. Bueno, chicos, ya tenemos un sub hoy, a ver qué pasa hoy con las subs. Ya hemos llegado, la verdad que tengo bastante, ¿eh? hemos pasado más de 100. A partir del próximo día ponemos el total, a ver a qué récord llegamos. Y aquí tenemos a flautico Muchas gracias por esa suscripción. Bueno, bueno, ya van dos en el día de hoy. Además, se la tendré que agradecer en persona, porque como lo veo el, el próximo día. Bueno, aquí me he despistado otra vez, me habían hecho aquí B5 no me da ni cuenta. Voy a comer de dama para que no haga el filme 7 y me mate. que. Cuidado, Adrián G también. Madre mía. Tenemos hoy. <laughs> Nunca son suficientes, chicos. Hay que llegar a cientos de miles. Bueno, es verdad que siempre que apoyéis, pues bueno, vamos a tener más facilidad de. De ir trabajando, haciendo más cositas. Me podía cambiar dama y me quedaba chunguísimo, eh, que lo sepáis por meter es 6 porque si come hay un mate vamos a hacer ese 6 que cuele que cuele que cuele que cuele oh no coló bueno no coló pero pero esta intermedia le va a doler en el arma ¿eh? en el arma me ha salido muy sevillano ¿eh? me ha salido muy sevillano y esto además es jaque mate chicos del pasillo <laughs> esta partida ha sido guapa 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 jaque mate con dos damas Uy, qué divertida ha sido esta partida, chicos. Os la, os la muestro. Juega fatal, pero ha salido divertida. Bueno, aquí... Es 6 durísima. El tema es que si comía peón por... Dama y 8 era jaque mate. O ¿cómo que jaque mate? Madre mía, qué ciego estoy. No pensaba que a la torre clavada. Bueno, por lo menos le ganamos el caballo, ¿eh? Pero madre mía, qué cegato, ¿no? Pensaba que ahí le... Como estaba la torre clavada, pensaba que le estábamos matando. Pero bueno, se ha dejado lo que es una descubierta en ajedrez. El peón se pira. Dando jaque y le ganamos la partida, ¿no? Victoria número 66. Aquí la sumamos. Tiempo, tenemos 4 horas 36. Pues nada, muchísimas gracias, Adrián G. al a, a amigo que veré el, el sábado, probablemente en la fanzone. Si no. Se si nos encontramos por ahí. La Ibarra no opinaba lo mismo, ¿no? <laughs> Anotada la victoria, 66. ¿Con quién es de los actuales candidatos ha jugado el resultado? Eh, mm, 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 mm. He jugado con todos en chess.com en los torneos. He jugado con Firusha, que me ganó en el torneo de chess.com de martes de titulados. Con Nakamura también hemos jugado varias, varias veces. También hemos jugado con... Con Nakamura, con este... Con Fabiano Caruana también nos tocó. Que nos ganó una española el cambio con Nakamura hemos hecho tablas varias veces Firuza nos ganó también pero bueno todo online ¿eh? presencial no he tenido la suerte de jugar con ninguno de ellos bueno pues vamos a la siguiente a ver si jugamos mejor porque vaya partida tan lamentable hecho ahí ¿eh? y aquí tenemos ¡oye! ¿pero esto qué es? ¿Por qué tiene mi foto? Ah no que estaba repetida ¿qué ha pasado? Me ha asustado digo ¿por qué tiene mi foto? Bueno, apertura trompo, ataque trompo y El ataque trompo es una especialidad de mi entrenador, además De Jesús de la Villa, el que fuera entrenador de Ibarra durante 10 años ¿eh? Ibarra contra Ibarra salía, ¿no? Bueno, hace un trenecito aquí, pues bueno Esta variante de, la... de esto, pues me quedo con el centro La pareja de alfiles a cambio de una estructura donde no puedo enrocar Son posiciones muy extrañas, difíciles de jugar a veces, ¿no? No son fáciles de jugar por ahí. Bueno, alfil B5, dama B6, desarrollo tocando un poquito. Gracias, madre mía. Nunca he visto una masa de peones como la de Ibarra. Esto es una barra de un bar. Fijaros, la Ibarra de un bar. Con su camarero aquí. Estamos montando una, un castillón, ¿no? Un castillón bueno. Se ha dejado el peón, pero tengo la desgracia de que se come este y se come mi torre. Así que no puedo capturar ahí tan sencillamente. Voy a jugar al fila 6 para evitar el enroque corto. Contra más no hemos jugado en internet. Nos dio tiempo a jugar unas 7 partidas. No, 7 partidas fueron. Pues nos ganó 4,5, 1,5 a un minuto. Le hemos, le hemos ganado una vez además, una vez le ganamos retransmitiendo él. Estaba retransmitiendo un torneo a un minuto y justo le ganamos. Y salía ahí como. De hecho, la publiqué en mi Facebook. Me acuerdo que, el que la publiqué como le ganaba, como él la abandonaba, ¿no? En, retransmitiendo la victoria de Ibarra sobre él, ¿no? Pero a un minuto, ¿eh? A un minuto, a, a tres minutos no nos ha tocado ni le hemos ganado. Voy a poner el alfil peón gordo aquí, ¿eh? Vaya peonazo. El peón en territorio rival. El puesto avanzado. Quiere saltar aquí, pero de momento vamos a tocar acá. A ver qué pasa. Por allí, ¿no? Va a ser B3 o B4, ahí está. Yo creo que voy a comer al paso porque tiene problemas con el caballo. No tiene mucha. Mucha salida. Uh, se acaba de dejar B2. Fijaros lo que os estoy diciendo, es la táctica. A Este nivel es totalmente táctica. Se van dejando combinaciones, secuencias, jugadas. Todo el rato así, ¿eh? Es lo que va sucediendo. Vale, caballo aquí. Y entonces aquí, pues nos vamos a comer la torre y luego el caballo que se la colgado en una. Y este caballo también me lo como. El field de 6. Quitando la casilla h 2, a ver si se deja un mate del pasillo. Todavía no sirve porque me come y se cubre. Así que como, ahora sí que atacaba la posibilidad de esa jugada. Voy a enrocar aquí o no enroco. No sé qué haces con mi rey. Va, voy, a, voy a poner la torre. Uy, se ha enrocado. No quería ni enrocar, pero bueno. Bueno, tenemos mucho material de más, pero es verdad que, que mi rey está un poco en peligro. Seguramente puede venir con la dama y darle un poquito de jaque ahí, ibarra, ¿no? Algún jaquetillo, algún jaquetón. Vamos a hacer un enroque con este peón, ¿no? Un enroque aquí artificioso. Eh, bueno, torre aquí, con la calma. Ahora metemos la dama también. Estamos haciendo jugar a todas las piececillas poquito a poco. Vamos a comer aquí. Bueno, y esto por entregar este. De hecho, lo voy a entregar porque luego entran los pesos pesados en G3 y en H3 contra el rey, ¿no? Por la dama, la torre, la torre. Así que tácticamente, por supuesto, que una jugada fantástica esta entrega de piezas. Bien, aquí para dar mate, pues bueno, con las dos torres mismo está bastante bien. Y bueno, dimos mate. Y esta es la victoria: 67. Seguimos sumando: 67 victorias seguidas, desde los 1000 hasta los 1651. Estamos sumando: 4 horas 41 desde que empezamos con esos 1000 de Elo. Hola, Jesus Play. Jesus Play. Ya, yeah, vaya nombre. Me ha gustado, ¿eh? Jesus, Jesus Play. 84, además de casi mi edad, ¿eh? Yo soy, yo soy del 85. Así que muy cerquita de, la, de mi edad. Bueno, aquí tenemos Bastida, Paolo. Vamos a jugar una siciliana, por ejemplo. Si queréis alguna apertura, me la podéis decir por ahí, ¿eh? Y ahora me va a hacer el morra él. ¿Me va a hacer el morra? No, aquí no me ha hecho el morra. Por cierto, novedades. Alfil C5 en la siciliana se llama Apertura y barra, una apertura que la hacemos en todos los martes de titulado para divertirnos. Pues chavales, esta jugada, esta jugada alfil C5 la voy a publicar en YouTube, la primera apertura que vamos a publicar en el canal de Gem Spider y barra. Así que cuidadito porque la vamos a decir todos los secretos de ella, vamos a decir cositas. Va a ser una apertura para que hagáis destrucción masiva en partidas de, de internet. Y... Idea que si os quitan el caballo, se pone el alfil en B6, caballo en E7, en roque F5 y, y hacemos mucho ataque tanto en el centro como en el, en el punto F2. Y si hacen este caballo C3, la clavada al caballo le va a hacer mucha pupita. Ya veréis cómo este rival no va a salir ahí con vida, no lo va a saber solventar bien. <laughs> Buenas noches, Gcapi. Muy buenas noches, hay a Hekapi, un grande Gekapi. Un monstruo de las galletas, el tío. Llegará hoy a 2.800. La idea es... Mmm, bueno, esto os lo, os lo comento ahora, mira. El tema es de las mejores, he eh, encontrado la buena. Hacemos jaque y seguimos ahí. Eh, está, está haciéndolo bien. Eh, la idea es que vamos a intentar jicar una camura subió desde 1.200 a... 3000, es decir, 1800 de los en 16 horas nosotros vamos a intentar llegar de 1000 a 2800 es decir, lo mismo, 1800 pero 200 puntitos menos ya que nuestro nivel es un poquito más bajo que Hikaru en 16 horas entonces, eh, de momento vamos a ir estamos haciendo partes por partes de 2 horas de momento esta es la parte 3 y estamos ya por los 1650 todavía nos queda muchísimo ¿eh? bueno, esta variante está dentro de la teoría come aquí hora de dama y el caballo tiene problemas en la banda ahora Ahí está. Yo play. <laughs> pues muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver si solventa ahora el problema porque ataco caballo C6 y la dama y el caballo están ahí un poquito atadas una de otra. Hay que penarlo del reloj. No sé si se me ocurre alguna ideita para arreglarlo. Eh... Está. Ah, lo podía haber puesto. No, como navegador tampoco me, me iría, supongo. Bueno, no importa, lo voy poniendo el reloj de vez en cuando. Al próximo día ya lo, ten, lo tendré permanente. Si no saco el otro monitor y ya está. Si sacaba el otro monitor, se arreglaba fácil. Así que. Una catalán nos pedís por aquí. Ver cuál ha movido. Eh, F3 defendiendo el peón. Cabeza 6, toco el caballo. Y no se puede ir muy lejos de la dama. La dama del caballo. Me gustaría B5, pero B5 tiene... Voy a jugar... Voy a jugar de 6. Ah, B5, caballos, B4. También podría ser una idea. Bueno, voy a jugar de 5 simplemente. Está pensando mucho, Bastidas Paolo. Voy a comer de caballo. Una inglesa. Un poquito de rey. Nos pedí un poquito de todo. Una catalana cositas, ¿no? cositas variadas. Vale, voy a enrocar. Y cuando enroque, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le voy a intentar crear un problema a este caballo porque ahora ya sí que hay clavadas por aquí. O jaques, quería de hecho que hiciera eso. Para que el caballo en la banda tuviera un problemita, un problemita o un problemón, no lo sé. Se acaba de dejar el caballo en una. Porque mi peón defiende, así que puedo comer de caballo, con la, con, de dama directamente, perdón. Y abandona victoria número 68 ya, ¿no? Sistema de... Un grop. Un grop. Venga, hay un grop ahí, chicos. Un grop. A la la laulu. Pero tienes que suscribirte para un grop, ¿eh? Porque un grop... Un grop son palabras mayores, ¿no? Un grop ya es pasarse un poquito, ¿no? <laughs> bueno, con standing, pues venga, un grop, chicos. La, lo hago yo primero. Ahí está el Grop. Dejándose el peón. No se lo come. Lo defendemos ya para... Bueno, estas aperturas son flojillas, ¿eh? Uop, un check que no es para cuentas verificadas. Qué bueno. Eso, ¿Eso es bueno o eso es malo? Estoy haciendo algo... Algo dañino para... Para la sociedad de, de Spider y Barra. Cuidadito, ¿eh? Me quiero reventar con F5. Y además es la, el consejo que doy yo contra esta variante, ¿eh? Que revienta ahí el, el F5. Este me va a reventar ya. ¿eh? Está tardando. Esperemos que tarde un poco más. Voy a intentar hacer esta, aunque está malísima. Ahora tengo las casillas negras he hechas un coladero, con lo cual esta partida está siendo lamentable. Pero también es verdad que hemos hecho un gros Tampoco podemos pedir mucho, ¿no? Tocamos el alfil. Vale. yo parece el G5. Es sacar el caballo primero g5 vendrá seguro va a venir ya caballo aquí es la que me molestaría seguramente bueno ahí se ha dejado un peón táctica en una no lo comemos si nos lo regalan no lo comemos que tenemos hambre grop es g4 en la 1 una apertura muy flojilla se llama ataque grop se le denomina esa apertura y bueno obviamente no es una apertura muy muy, muy adecuada. Es una apertura pues, que tiene corte de, de apertura mala. Pero bueno, tiene sus ideitas, tiene su celada, tiene su truco. Venga, voy a hacer una, una apuesta ahí. Si durante esta partida os suscribí uno, cuento la celada del grop. ¿Eh? Ahí hay trato, ¿eh? Una suscripción ahora y eh, aportamos la celada del grop. Para que sepáis qué truco tiene esa apertura que nos han hecho. El único truco que tiene. El, uno, el único truquito <laughs> Bueno, hemos evitado el mate en F2 Claro, ahora se pueden hacer aperturas locas porque Ibarra va a ganar con táctica, es lo que estaba diciendo, efectivamente. Uff, o, o me van a machacar a mí. Cuidado ahí, que se ha suscrito David, eh. Quiere saber esa celada del Grob. Esa celada del grop le ha interesado mucho ahí a, a, al amigo David. ¿eh? <laughs> bueno, muchísimas gracias David por la suscripción. Ahora os cuento un poquito la celada. Me suscribo para que juegue un gambito letón. Un gambito letón. El gambito letón era de 4 y 5 y... Ojo. Aquí, Mr. Coitre también. Se suscribe ahí. Cuarce 3 primero y me voy a comer el caballo, ¿eh? Muchas gracias, eh, Mr. Coitre, también. Y aquí Juano se va a suscribir también porque quiere un gambito letón, ¿no? Así que lo vamos a hacer el gambito letón, en busca del gambito letón. <laughs> en búsqueda de ese gambito letón. Bueno, cinco suscripciones hoy. Tenemos por aquí ya, ni más ni menos. Así que, bueno. ¡Ostras! Estaba despistado aquí. Ese peor ni lo había visto, eh. Estaba pensando en otras cosas y no he visto que me comían este puff uf, está en la posición regular ¿eh? está en la posición nada más que regular y si hago rey de dos rey de dos no es mucho morro rey de dos chicos eh? no metas rey de dos aquí muchas gracias Juano. ahí y bueno y se activa un tren ip ¿eh? aquí falta falta completar el tren ip cuidadito Cuidadito, que se completa. Madre mía. Bueno, Rey de Dos hace un morro terrible la que he hecho, ¿eh? Esa jugada. <laughs> Esa ha dicho que me ha hecho bastante fuerte, ¿eh? Aquí tengo serios problemas, ¿eh? Aquí tengo serios problemas. Aquí vamos a tener que pegar un atraco que no voy a. ¡Cuidado, Emilio González! Se nos está yendo en las manos, ¿eh? Ya entrego, voy a entregar hasta la dama ya aquí. ¿eh? De, de lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias ahí también a Emilio, madre mía, cuántas suscripciones aquí seguidas, hemos completado el tal tren IP, qué locura, chicos, qué auténtica locura. Ya os voy a contar hasta el grupo entero, ¿no? Y otro, del basi joder, ¿cómo estamos hoy? Hemos ¿No venido fuerte de la victoria de, de Naka, ¿eh? Muchísimas gracias, Telvasi también, Telvasi ahí, también se suscribe con Prime, así que muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, 26 segundos, vamos a centrarnos que con esta emoción me, me estoy dejando aquí todas las fichicas, ¿eh? Aquí tenemos descubierta a la dama, a ver la táctica, que hemos dicho que aquí estos niveles fallan en táctica, a ver si cumplen con el cometido de jugar mal la táctica. Pero bueno, tiene que hacer caballo de 5, ¿no? Porque si no se, se, se va a dejar algo. Voy a hacer esta, dejándome esto aposta. Para luego meterle un doble. Pero bueno, estoy jugando muy al truco, obviamente. Y se dejó la descubierta de Dama. Ya os lo decía que la táctica aquí muchas veces es lo que se suele fallar ¿eh? a estos niveles. Vale, bueno, mejor un poquito más rápido que tenemos poco tiempo. Poquito menos de tiempo por aquí. F3, vamos a defender el caballo. Vale, que nos cambie, tenemos de más. Jaque. Y victoria número 69. Bueno, si me da tiempo aquí agradecer a todos. Muchísimas gracias a todos los que habéis completado ese primer tren IP. No, aquí voy a mirar una cosa, os cuento la celada. Me estaban llamando aquí, creo que era mi madre. Espero que esté todo bien. Ahí, vale, pues vamos al lío, vamos a ver la celadita. Bien, os comento un poquito, que me habéis preguntado por aquí. El ataque grob es... A ver... Vamos a ver... Aquí está. ¡Pap! El ataque grob es la jugada 1-G4, una apertura dudosa para las blancas, pero una apertura que tiene algún truquito interesante. La única idea que tiene el ataque grob es que cuando te hacen D5, que es la jugada más habitual, cogiendo al centro y atacándote el peón... Las blancas juegan alfil g2, diciéndole al rival que se coma el peón, el anzuelo, la trampa, la celada. Ahí está un poquito la idea. Comer no obstante es la mejor jugada de apertura para el negro, alfil por g4 y la idea, la celada que tiene el ataque grob es que ahora juega c4, aprovechando que el peón está clavado, porque si no te comen la torre. Eso hace que aquí el negro tenga que defender su peón, ¿no? Porque si mueve el peón nos comemos la torre, ganamos la torrecilla. Entonces, cuando defiende el peón, normalmente lo hacen con la jugada C6, pongamos. El tema es que ahora el blanco puede capturar y atacar doble peón en B7 y en D5. Entonces está cambiando el peón lateral por comerse un peón más interesante. Aquí el negro, una vez que ya le están atacando a los dos peones, generalmente puede hacer la jugada E6 defendiendo el peón. Es más importante que el peón de D5. Dice: Bueno, pues me atacan los dos, me quedo con el del centro. Y aquí está la celada. La jugada de 6 es malísima, perdedora. Y aquí tenemos la celada del Grop. Porque aquí el blanco gana con la jugada. A ver, chat: Redoble de tampores. Tic, 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 tic. La jugada ganadora es. Buenas, creo mal yo. ¿Estás nivel de los más top? Pues sí, tenemos. Bueno, con GM Spider y Barra no, pero eh, con los otros, pues tenemos tenemos un poquito más de lo de la cuenta. Ocho suscripciones, pero cuántas, ¿cuántas suscripciones habéis hecho? ¿Qué nariz habéis hecho, chicos? Habéis suscrito un huevo, ¿no? Madre mía, sí. Claro, habéis suscrito un montón a la vez, ¿no? Si no me equivoco. Pues sí, muchísimas gracias ahí por las suscripciones. Y aquí está la celada del Grob, dama a 4 hack y te lleva el alfil con esta doble amenaza. Y ese es el único truco que tiene el Grob, es decir, si jugáis el Grob con blanca, lo hacéis para que vuestro rival se coma el peón, para que vuestro rival se coma el peón y se meta en este lío y con la posibilidad de que se deje ahí el alfil en el aire. Y aquí tenemos a otro Hecapi. También se suscriba ahí al canal Ajecapi. Llegando a las nueve suscripciones hoy ya, aquí en un periquete. ¿eh? <laughs> bueno, ahí está entregando emoticón. Nos dice mi chat y todo, ¿eh? mis mi chavalitos. Mi chavalito. Pues bueno, ahí tenéis la celada. Una apertura mala, pero bueno, hasta la apertura más mala tiene su truco. ¿eh? Ya lo estáis viendo. Hasta la apertura más mala tiene su truquito. Y bueno, no habíais pedido, teníamos por ahí la. la pues, tenemos que jugar el gambito letón. Pues venga, vamos a jugar un gambito letón. Este no me ha dejado, así que tendrá que esperar, ¿eh? Pero lo tengo en mente. Aquí vamos a jugar un gambito diferente. Venga, un gambito de. Voy a jugar esto que me hicieron el otro día. <laughs> el otro día. Ah, no, pero aquí no, era... no me han dejado meter el gambito que me hicieron el otro día, que era divertidísimo, ¿eh? Bueno, hemos gambiteado por coger el centro. Este que tiene 1735. Cuidado que ya tiene un elo... Ya tiene un elo que no es tan, tan malo, ¿eh? Vamos a gambitear todavía igualmente. De 6 ahí. Dios, por fin acabaron. Me tocaron 5. ¿Cómo? Ah, anuncios. Madre mía. Madre mía. La Laulu te va a tragar en anuncios un montón. Va a tener que suscribirte, chicos. No tengo los anuncios eh, gordos, ¿eh? Los tengo en nivel muy normalito. Muy normalito, muy, muy bajo, diría incluso, ¿eh? Bueno, pues aquí no hemos quedado regular. No nos vamos a engañar. Voy a intentar jugar con la clavada. Intentar liar la partida un poco tácticamente a Pinto Pinto Pan. Acá seríamos barrito ¿Cómo? Iba... Y. Ah, pues sí, pues es sí, Ibarrito. Un poquito de Ibarrito, ¿no? Apertura estrella de Yusis en la española. Me habéis pedido gambito letón y española. Pues iremos ahí. Iremos ahí, no os preocupéis. Iremos a, a jugar esa variante. Bueno, voy a intentar aprovechar la clavada para intentar hacer algo. Él también me está clavando. Todos nos clavamos. Todos nos estamos clavando un puñal, haciéndonos pupita, ¿no? Uno a otro. ¡Cuidado! ¡Qué brutalidad aquí! Se viene la locura capi suscribe a 5, regala 5 suscripciones GKP, madre mía. Qué auténtica burrada. Qué auténtica burrada, ¿no? Ya 14 suscritos en, en menos de una hora aquí, ¿no? Madre mía, muchísimas gracias, ahí GKP. Le ha tocado a Will Fop, Crispado, Michael, Estenio Rodríguez, Z Pro. ¡Uf! ¡Uf! Ahí van, ¿eh? Ahí van sonando. Voy a comer de alfil. Se me está dejando un doble, pero ya me tenéis despistado, ¿eh? <laughs> Ahí están. 14 suscripciones tenemos en el día de hoy, de momento. Ahí está. Voy a comer de dama. Y ahora vamos a intentar hacer pupita al enroque. si nos centramos, que nos hemos despistado en esta bastante. Muchísimas gracias, Gekapi. Ahí lo arreglo... Ahora dice Willy Fop. Esas que regalan las sí, es un algoritmo al azar. Siempre que regala es un poquito al azar. Bueno, ataco C6 aquí. Mira, está aquí cosita en el aire de mi rival. Mi rival se va con la dama por uvas, que yo le llamo. Irse con la dama por uvas para allá no le interesa absolutamente nada. Lo que ha hecho es bastante malo. Porque la dama se descentraliza, ahora el rey está más solo que la una. Y normalmente, pues eso va a ser muy mortal, ¿no? Para. Ese rey va a tener muchísimos problemitas. Le quiero echar para meter mi dama, pero es verdad que no es tan sencillo todavía. Eh? Jaque se acaba de dejar el, ja el caballo en un jaque doble. Ya habéis visto también que en la táctica la gente a estos niveles omite mucho. Lo estoy diciendo hoy todo el día, soy pesado, pero es la realidad. A estos niveles, la táctica, cuando la hay complicaciones, eh, se dejan muchas cosas, ¿no? Aquí jaque. El rey está casi en mate, pero todavía le queda la estocada final. Rey H1 hará, dama por e 3 tocaremos mate con dama por H3. La partida estaría muy decidida. Aquí también, por supuesto. Caballo controla la casillita. El peón de F está cayendo también. Y esto es jaque mate. Jaque mate muy bonito porque el rey no se puede ir a ningún lado. Victoria 70, número redondo. Aquí tenemos. Llevamos el día de hoy, hemos empezado con 4 horas 10. Se cumplen las 5 horas desde que empezamos el reto. 5 horas 70 victorias. Muchas adopciones últimamente, Ibarra. Va a tener que hacer obras para ampliar la casa. <laughs> pues sí, chicos, pues sí. En el fútbol en San Chas se, <laughs> se le dice barra. Entonces, igual somos la barra de Ibarra. Pues sí, pues es la, la barra de Ibarra. Cuidado, ¿eh? suena bien. Suena bien la barra de barra. Pues vamos a otra. 1700... No, todavía no hemos llegado a 1700, 1600. Estamos sufriendo para subir, eh. Esto se sube más lento y no me dejan hacer el gambito letón del, del amigo. Voy a hacer el gambito que estoy empeñado en hacer un gambito que me hicieron el otro día. Aquí me hicieron un caballo de 7. ¡Ah! Me voy a dejar el caballo. ¡Que se lo coma! Lo he hecho rápido para el truco. ¡No! Lo no ha colado. <laughs> me lo hicieron el otro día y ya sabéis que las cosas malas se aprenden, ¿eh? Lo he hecho aposta, ¿eh? De hecho lo he movió rápido para que piense que era alfil por F2 y daba por D1. Pero ya, bueno, táctica elemental se, se la, la ven, ¿no? Me la hicieron el otro día y me hizo mucha gracia. He dicho, voy a hacerla a ver qué pasa, ¿no? Todos todo, todo los buenos se aprenden, ¿no? O todos los malos se aprenden, como dicen, ¿eh? <laughs> sí, la verdad que que he es una obviedad, ¿no? Como dice ahí Miket. Eh, bueno, vamos a jugar normal. Fije 4, desarrollando. Vamos a llevar el caballo para allá. A ver si damos mate sin querer. Ponemos el alfil por aquí, porque por allí ya no podíamos. Torre a la columna. A3, una pérdida de tiempo, porque los movimientos de peor no son desarrollo. Cerda más -E 7 para torre de 8. Vale, torre de 8, la hemos sacado toda, el rival todavía le falta unas poquitas por sacar. De acuerdo, voy a saltar caballo de 5, buscamos la casilla de 3 en, un, en un, una posición un poco posterior, así esa casilla. Vamos a hacer C5, C4, intentar ubicar una piececilla en puesto avanzado. Vale, lo voy a hacer, C5, voy a comer y voy a meter el caballo en puesto avanzado. Lo meto ya, incluso a caballo F3 voy a meterlo porque si me come y descubierta. Lo voy a meter, a ver si cuela el truco del almendruco, si come y descubierta, no, no cuela. Pero no podíamos haber quedado sin haberlo intentado, ¿no? Ahora voy a intentar meter trenecitos de mate, estamos intentando nada más que táctica, subo a la torre, al ataque, B5, intento apuntalar el caballo, lo apuntalo. Torre aquí o no, torre acá, torre aquí o no. Venga, vamos a apuntalar, aunque se va a abrir la columna, pero bueno. La columna esta la tiene que abrir porque le favorece a él. Eso lo va a hacer. Y ahora pues tenemos que darle mate a este rey, que tenemos un caballo, un alfil, una dama, una torre, buscando un poco esa, esa idea, ¿no? Vale, voy a hacer H6 para hacer sitio al rey, profilaxis. Me gustaría un Dama C7 tocando la torre y tocando mate, pero no, no se está dejando. Voy a hacer torre aquí para defender el peón. Y ahí estamos. estamos. Con todas las piezas muy activas. Seguramente puedo hacer torre. Voy a hacer torre aquí. Buscando torre por. Torre por y red de mate. Muy bonito, ¿eh? Torre por es un, un misil, ¿eh? Torre por. Está feo que lo digamos ahora, tal como está el mundo. Pero torre por es una barbaridad, ¿eh? Corre por, rey por, táctica, ¿no? Lo que estábamos diciendo todo el rato. Táctica, jaque y combinación de mate que va a quedar preciosa. Va a quedar hermosa. Va a quedar muy bonita, chicos. Bueno, pues victoria y victoria número 71. Seguimos sumando. Ahí queda. Victoria 71, 5 horas 05 de tiempo. Y ya 14 suscriptores el día de hoy, ya no puedo pedir nada más, ¿no? Ya después de tener 14 suscripciones. Es que coño, si me hacéis 20 suscripciones al día, me, me quito mi trabajo, me, me quito mi mujer y me quedo aquí todo el rato con vosotros, ¿no? ¿No? Es decir, si, si aquí me estáis dando big suscriptores, ya digo: mira, Ibarra se jubila su trabajo, se viene aquí con vosotros. Y hasta que no sea estos grandes maestros, no termino aquí de retransmitir cada día, ¿no? Digo ya, cada día, aquí hasta que, hasta que haga todo el mundo gran maestro el chat. Que, que no se haga gran maestro que le devuelvo el dinero, ¿no? <laughs> bueno, tiene y Ibarra, pues sí, tenemos dos, chiquititos, muy chiquititos. Ya durmiendo, de hecho. Pues tempranito como dos personas normales. Mike First. Pues vamos a My First. Gambito Letón, que se me estaba olvidando. Pero es que esto no es el Gambito Letón, ¿eh? Lo voy a hacer igual, ¿eh? Pero luego lo intentamos de nuevo. Lo intentamos nuevamente. El Gambito Letón. F5 si no te lo aceptan. Esto lo digo mucho en... Bueno, cuando lo estudié, ¿no? Cuando lo dije en... Creo que el Gambito Letón lo traté en... O sea, de 5 me mete la más. De 5 me revienta, ¿eh? Es el caballo aquí, de 5. Pero el Gambito Letón, los Gambitos generalmente... Si no se aceptan, eh, mala cosa. Es decir, los gambitos, a ver, sí, ya. Es decir, bueno, no se aceptan, a ver. Los gambitos no hay que aceptarlos todos. Pero pero es verdad que hay gambitos que si no lo aceptas te quedas peor. Hay gambitos que tienes que castigarlos. Bueno, aquí como digo que a estos niveles de la táctica, pues fijaros, la dama se ha puesto a tiro del alfil. Puedo levantar el peón tocando un caballo y tocando una dama y voy a ganar pieza. Con lo cual, aquí tenemos como el rival Mike Firth, jugada 5 ya se dejó una pieza. Ajá, que le tocamos la dama y le atacamos el caballo, así que pieza además en la jugada 6. Ah, es verdad, si me quito a mi mujer y, me quito, y no me quito a los niños, estoy fastidiado también, ¿no? <laughs> porque los niños los tengo que tener aquí en la retransmisión. Bueno, esta jugada no es muy buena, porque cuando coma, pues son cambios de pieza, que bueno, aquí gana una pieza. Voy a comer de, de rey o de caballo. Puedo comer de las dos. Voy a comer de, de rey. Aunque puede saltar y amenazarme un doble. Pero bueno, es una ilusión para él. Porque lo desarrollo, lo paro y ahora desarrollo, atacamos. Así que todo, todo bien. Muchas gracias, Ipento Talpato. Aunque bueno, una, es tu opinión y la agradezco muchísimo, por supuesto. Hay muy buenos streamers. ¿eh? Buenísimos. Muchísimos streamers. Buenísimos. Ahora. Eh, bueno, aquí caballo G4 voy a hacer tocando en F2 y bueno, pieza de más, pieza de más muy, muy clara me quiere echar, no sé si debo evitarlo, vale, voy a sacar el alfil por sacar una, ahora si me iré si me echan, pues me voy tampoco nos vamos a poner a, a discutir, ¿no? con el tío, es decir, me quiere echar y no me voy a poner ahí cabezón, ¿no? tampoco hacer E4, voy a intentar comer aquí ya. Bueno, quería comer aquí y aquí, pero voy a comer de peón más fácil. Me gusta más ahora. Cambiar piezas, por supuesto. Con pie material de más, por supuesto. Toco alfil F4. Tocamos una enfilada. Intentamos quitar el defensor para meter una enfilada. Un poquito de táctica presionando un poco al rival. Porque no puede permitir este alfil aquí, ¿no? Es increíble en las máquinas. fi decía que de cubrirse de caballo ha aguantado contra sí mismo 16 movimientos. Madre mía, qué cosas más raras hacéis. Pero bueno, me gusta. Me gusta porque eso quiere decir que estamos muy involucrados con el ajedrez. Y que uno esté muy involucrado con el ajedrez quiere decir que va a ser clave del éxito, ¿no? Y a hacer el 3 para comer este, este peón. Me, ha, me, ha, me va a construir un peón pasado ahí. Bastante interesante. Aquí está. Ya lo tengo a dos casitas de coronar. Me ha dado también esta casilla. Este peón quizás es flojo porque... No puedo atacar en columna. Cambiar pieza. Estaba diciendo que sí, así que puedo seguir con esa tónica. O no, voy a meter el caballo aquí, tocando la torre y ya se planta aquí. A la siguiente cambiaré pieza. ¿eh? En general voy a, cam voy a querer cambiar piezas todo el rato, con piezas de más. ¿Al Fije 5 no servía? Pues probablemente sí. Es decir, estoy jugando un poquito más rápido. Obviamente, alguna... la partida está ganada desde hace mucho rato, ¿eh? Cambio pieza, si quiere cambiar, pues seguimos cambiando. Este caballo y este peón es lo que quiero que me haga ganar la partida. He dejado a mi torre que defienda el caballo, por eso he quitado al rey aquí. Y no N7. Se come un peón de lado. Normalmente, cuando te comen un peón de este lado, pues lo encierras. Es muy típico. Otra vez tácticamente, pues ha fallado aquí My Fierce. Voy a estos niveles, generalmente la táctica es la clave. Bueno, sigue jugando. No será por porque no, no insiste, ¿no? Perseverancia. Alfil c5, tocamos torre y caballo simultáneo. Y cuidado porque también alfil por e3 se llevaría un, un, una, una, una buena estocada ahí. ¿eh? No sentáis pena por esta gente, pues se le devuelve el elo. ¿eh? <laughs> Mucha gente y luego dice, oye, pero le estás robando todo el elo. ¿Qué pasa aquí? No, hombre, no, no estamos robando todo el hilo. Voy a comer aquí, le atacamos la torre. Le podía comer la torre también. Pero bueno, cuando ganan todas hay que hacer una. A veces ganan todas y solo pueden mover una, ¿no? Ahora se ha, se ha llevado el jaque. Bueno, como veis, un espectáculo de dejada. A estos niveles normalmente suele ser un espectáculo de dejarse todo. Y bueno, ya vamos a coronar el peón. Por hacer alguna cosa, porque algo hay que hacer. Bueno, está con la torre. Voy a coronar. No hay mucho que decir de esto que está pasando ahora. No hay mucho que decir de lo que está sucediendo. Simplemente estamos matando a un pobre gatito. Bueno, cualquier cosa. Torre 5 va a ser el mate. Por acoso. Y ganamos la victoria 72. Ahí está. Aquí, venga, contesto alguna cosita que me ponéis por ahí. Maestro, ¿estás siguiendo el candidato? Es decir, ¿cómo me puede hacer esa pregunta? ¿Cómo lo voy a estar siguiendo el candidato? Si el ajedrez es mi vida, mi pasión y mi todo. Es decir, si no estoy siguiendo el candidato, dedicándome al ajedrez, siendo jugador de ajedrez, siendo streamer todo, por, por supuesto que... Por supuesto que estamos siguiendo al candidato y, y muy intensamente, por supuesto. Mate con dama B2. Pues no sé en qué jugada, pero, pero podría ser... Ah, aquí no, aquí no era Mate, está la torre, ¿no? Bueno, pues victoria y seguimos. Pituco me dices si puedo contar con quién jugué, si estaba muy nervioso. Bueno. Mmm, no sabría decir ahora mismo. Juega con gente muy fuerte, pero ya uno se adapta bastante. ¿eh? Se adapta bastante al enfrentamiento con ellos. Estaba un poquito más nervioso, sin duda, pero. Pero bueno, no he jugado tampoco con ningún jugador ultra top. En mi categoría llega a jugar con más Mediaros, que de hecho hice tabla. Pero, pero poco más, ¿eh? Así de más nivel, Návara, que además le gané 3-1 en el europeo híbrido el año pasado, a David Návara, que tenía 2740. Le ganamos 3-1 y lo eliminamos en la eliminatoria del europeo. Así que hemos jugado con gente fuerte y le hemos puntuado ya, más o menos, algunos de ellos, ¿eh? Bueno, hemos jugado un gambito morra, le hemos dejado la estructura mal. Provocar E5 nos viene muy bien porque así existe la presión en F7 y la casilla D5 también la tenemos disponible. Voy a colocar simplemente la dama para presionar en D6. Esta joda me la ha dejado por completo y, y no quería. No quería haberme la dejado. ¿eh? De hecho, voy a tener que quitar el caballo un poquito raro. Voy a quitar aquí. Caballo por las bandas. Lo que dicen que no hay que hacer. Vale, quería comer y me voy a meter aquí. Voy a intentar que la casilla de 5 quede muy debilitada. Casilla blanca. A ver cómo hacemos. Voy a meter el caballo y el alfil aquí para dejar los dos, las dos casillitas utilizadas por mis piezas. ¿Cuándo vienes por Argentina? Pues por Argentina, chicos. En... Está mi amigo Lariño. Quería todo, ¿eh? quería el fo. El fo ya lo tenemos por ahí. Ya con el fo tenéis bastante, ¿no? Es decir, un Fo no es suficiente. Metéis un Fo allí y queréis meter un Ibarra. Ya estáis metiendo mucho, ¿no? Si metéis ahí Fo y ibarra, eso se le aparda parda. Sabéis que el Fo ya no sé si Argentina sobrevivirá. Besa ya ha sido muy mala para él. Es una jugada rarísima. Voy a lanzarle un ataque lateral porque tengo el centro controlado con lo cual bueno podías comer el alfil de hecho pero bueno g5 tácticamente aquí a estos niveles ya se está colgando g6 y f6 se está colgando todo ya bueno de hecho puedo meter hasta las dos ¿eh? g6 y f6 le estoy, le estoy metiendo los peones hasta la boca le hemos metido los peones hasta la boca y este rey va a recibir mate de ocho formas diferentes ¿eh? ese rey va a recibir mate de ocho formas diferentes Justo la que iba a hacer no era muy buena, pero bueno. Comer aquí, comer acá. Jaque, le comemos al caballo, más sencillito. Va, a comer no me caliento la cabeza. Un jaque. Y dama de tres va a ser mate imparable, probablemente. Aquí está. Y esto va a ser mate ya. Me cubro para que no dé más hacker, ataco mate aquí o aquí. Mucho fo. Está jugando un torneo ahora mismo el Fon Argentina. Pues sí, creo que sí, ¿no? No he ido. Debo decir una cosa, no he ido todavía al otro lado de. Es decir, no he cruzado todavía lo que sería el Gran Charco, ¿no? Le llaman. Eh, todavía no he ido para esa zona. No he, no he estado ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni Perú, ni Brasil. La verdad que, que muy mal por Ibarra, muy mal por mí por no haberlo hecho, pero la realidad es que todavía no hemos estado por aquella zona. ¿eh? Me gustaría, yo creo que pasará. No ha sido porque no haya tenido posibilidades, porque un gran maestro más o menos le invita, no tiene posibilidades de, de estar por allí, pero bueno, yo espero poder ir en algún momento. ¿eh? A ver si me voy a hablar por acá, está todo bien. Bueno, pues 73 victorias, 5 horas 17 de que comenzó el reto y ya vamos por 1700. Hemos subido 700, nos faltan 1100, madre mía. Bueno, llevamos parte 3, realmente, si hemos subido 1100. No, perdón, hemos subido 700 y faltan 1100. Pues bueno, una, en 10 partes a lo mejor. 10 partes de 2 horas, 20 horas. Un poquito menos, 8, 8. Esta es la tercera. En 8 partes yo creo que se puede estar el reto, eh. Vamos al lío. Jugamos ahora contra Code. Vamos a jugar Catalana, que me lo habéis pedido antes. A ver si podemos meter un letón de verdad, que antes se ha suscrito ahí para, para el letón. Y no he podido exactamente. La Catalana no era así, no he hecho de cuatro. Vamos a jugar una, un ataque indio. A ver si hacemos un poco el indio. ¿Tú un ataque indio. Mm, que tampoco se juega así, ¿eh? Voy a meter el caballo aquí, voy a lanzar... Bueno, no sé lo que voy a hacer realmente, estoy haciendo cosas muy raras. Vamos a lanzar aquí como hace Lariño. Ya que no me acuerdo de Lariño, Lariño jugaba mucho esta variante que es la cerrada contra la siciliana. Hemos traspuesto una cerrada normal. Así que vamos a hacer un, un Lariño en, en honor a él. así si le traemos suerte por ahí por Argentina. Le mandamos un saludito al gran Lariñetis Alfo. Cuenta que cada vez va a ser más difícil, va a empezar a perder. Eso es verdad, eso va a ocurrir. De momento llevamos 73 victorias seguidas, pero es verdad que en ajedrez no vamos a poder ganar siempre. Ya empezará a haber un nivel donde ya la cosa estará más complicada, porque además el reto es de 1000 a 2800 y yo tengo actualmente 2900, pero 2900 más me ha costado llegar, me ha, me ha costado llegar un poquito, entonces. No veis tan sobrado. Hikaru una camura era de 1200 a 3000, pero una Nakamura tiene 3300 o 3200. Él iba un poquito más. Un poquito más holgado, por lo menos, que nosotros, ¿no? Voy a comer aquí, voy a meter F5, intentar debilitar el rey. Larry dice, ¿sabes si se pueden pillar entradas para la panzón, el Candy allí mismo? Creo que sí, la gente yo creo que lo está haciendo sobre la marcha, pero claro, no te puedo confirmar. Yo no estoy totalmente metido, estoy a, a, a colaborando para, en el candidato, pero voy a hacer alguna colaboración, pero no estoy allí, no estoy presencial. Estoy del 25 al 28, iré, y seré yo el que me tendrán que decir un poco lo que tengo que hacer, pero, pero no estoy, como no estoy allí en directo, no, no os puedo indicar mucho. Pero yo sé que se están pillando sobre la marcha, ¿eh? Seguro que del chat, alguno que está por allí seguro que te lo indica, ¿eh? Bueno, no ha comido. Caballo por F5. Te digo que... Lo, porque Luisón anda sobre los 2000 y lo ha pasado realmente mal. <laughs> bueno, pero Luisón ya sabéis que, que, que es nuestro adoptado, ¿eh? Nosotros lo pasaremos mal un poco más adelante probablemente. Nos vemos el fin de... Pues, pues sí, si estáis por allí no veremos. Yo voy, ya he dicho, el 25 al 28 estoy, ¿eh? Del 25 al 28. Voy a hacer esta clavada porque sé que me va a hacer esta. Y estaba intentando meter este truco. Es una tontería, de hecho, Torre aquí. Estoy jugando al truco nada más, oye. ¿eh? Para que veáis, bueno, estoy intentando corroborar aquello de que a estos niveles la táctica es lo que falla. Pero estamos intentando corroborar de una forma un poco mala, ¿eh? Voy a seguir dejando. Me se ha dejado la dama por by the face, ¿eh? Totalmente por la cara, pixe. Dejo la dama en una, literal, ¿no? 74, seguimos. Pongo el tiempo después de cada partida. Vamos por 5 horas, 21. El 25, pues si sí, el 25 ya me lo habéis dicho, varios. <laughs> el 25. El 25 estoy en las fanzones. En la fanzone. En la fanzone. A ver si aprendo un poco inglés. Se ven varios vivos, la richapelas. Pues sí, están en todos lados, ¿no? La ríe omnipresente. Española nos pide Adrián. Venga, pues una españolita. Bueno, nos tienen que jugar E5, ¿eh? eso sí. Bueno, Gambito Letón, a ver si puedo meter. Pues no. Voy a hacer el Gambito de antes. Estoy insistiendo con este Gambito malísimo. Ah, no, no era así, madre mía. <laughs> no era así como lo quería meter, ¿no? Metió antes con el fil C5 y... Vale, pues nada, un gambito normal y ya está, ya jugar, ¿no? Dicen, perfecto, podremos darte para el pelo en el tablero, ¿no? Directamente, ¿no? Ya. Española, que es la que jugáis todos, claro, pues sois. La mayoría si es de España, ¿no? La mayoría sois de España y entonces jugáis la española. Tiene mucha, mucho sentido. Bueno, otra vez, fijaros que hemos hecho otro gambito y otra vez, pues desarrollamos las piezas antes que el rival. No quiere decir para nada que sea bueno. De hecho, me han comido el alfil que no quería perder este alfilillo. Ese alfilillo no lo quería perder. Que este alfil es el que daba el mate, ¿no? El que venía a dar mate. Bueno, pues vamos al ataque nuevamente. Nos vamos alfil h 3. Mi rival, ni caso. Mi rival ha dicho, eso no va conmigo. Eso no va conmigo, hombre. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, ahí podemos ganar una calidad. A veces incluso me da rabia ganar solo calidad. Así que no descarto que me venga por aquí para arriba. ¿eh? Si sí, me va a venir para arriba. Porque si quita la torre caballo por F2 y damos por E3, mate. Caballo por F2. Táctica, táctica. Os lo he dicho. Táctica siempre. A estos niveles la táctica. 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 Uh, le voy a pegar un mate. Uf, no le pego ese mate que estaba pensando de milagro. Voy a comer aquí solo. Saco más F1. Está clavado. El alfil. Queen Check. Queen Checkmate. Uh, oh, ha quedado bonito. Esta partida ha sido un destrozo, ¿eh? La verdad que los gambitos... Un gran maestro gambiteando a gente mala. Cogiéndole el dinamismo. ¡Puf! Mala pinta tiene esto, ¿eh? ¿Cómo practicar medio juego? ¿Algún libro en concreto? Es que hay mucho. La ta... El medio juego hay ya pues táctica, cálculo. Eh, tenemos conocimiento posicional. Tenemos comprensión. Tenemos muchísimas, muchas cosas de estrategia, de planes. Seguramente está todo en libros diferentes. No, no creo que haya uno que te, que te sirva para todo, ¿no? Un libro omnipresente. No creo que le esté. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos de tiempo, 5 horas 24. Hacemos 2 horas, debemos llegar mínimo a las 6 horas y algo. A retar aquí. Nueva partidita. <laughs> a César ya le tienen ahí intentando aprender finales antes de, de otra cosa. Y bueno, tiene razones. ¿eh? Bueno, voy a comentar un poquito de apertura. Venga, aquí en la siciliana, una de las aperturas que recomiendo más a niveles más bajos es la lapín. Porque la lapín sigue el criterio de intentar ganar simplemente el centro. Gana el centro y sacan las piezas con mucha facilidad. Fijaros, saca el caballo. Bueno, ahora esto es un truco de que no puede comer porque pierde el caballo. Nos quedamos con el centro y sacamos las piezas con mucha facilidad. Eh, aquí me gusta mucho la jugada a 3 para plantar el alfil en de 3 y meter ataques de mate hacia el rey contrario con el peón de 5 que me da más espacio. Si en roca de hecho se está dejando un truco. Y aquí, chavales, pregunta del millón. Mate típico, súper conocido en el mundo del ajedrez. Siempre que hay esta formación de piezas, la jugada ganadora del blanco, que suele funcionar siempre, es con el nombre de mate greco. En la jugada. Ahí está. Sacrificio greco. Alfil por H7. Presente griego. Ahí está, muy bien, ¿eh? está ahí a tope, está ahí a tope, chicos. Muy bien, pues sí, esto es una formación. Cuando está el caballo, el alfil con un peón aquí, hay lo que se llama en ajedrez mate greco. Se entrega el alfil y ahora cuando el rival come, salta el caballo, viene la dama y recibe jaque mate. De hecho, si hubiera querido, hubiera podido dar jaque y comerme el alfil, y eso me hubiera otorgado un peoncito. Pero otra vez, como veis, la táctica suele ser bastante clave a este tipo de niveles. La táctica en estos niveles es lo que os digo. Bueno, el rey sale para adelante. Ya lo podemos crucificar de ocho formas diferentes. Ya dentro, haki, y comérmela al va a ser bueno. La forma más habitual de ganar suele ser o dama g4 o h4. Estas suelen ser las dos ideas más potentes. ¿eh? Estas suelen ser las dos idiotas. Eh, voy a jugar a h H4, o dama C2 también, y comerme el este también puedo. O dama D3 y dama G4 también. Voy a hacer H4, pues suele ser la típica, pero bueno. quizá no es la mejor aquí, eh. La idea H5 y el rey tiene que venir más para adelante, porque aquí recibe una descubierta mortal. Dama G4, dicen por aquí. Dama C2 hubiera sido la más sencilla, eh, probablemente. Y ahora, pues bueno, voy a calcular el mate. H5, rey aquí, dama jaque, rey aquí. El mate no está tan claro, ¿eh? debo confesar que no está tan claro. Voy a hacer dama c2 para garantizarme la descubierta al alfil. Si quita el rey pues tengo mate. Por tanto tiene que hacer f5, bueno o esa no me la esperaba ni de, ni de broma, la verdad. Aquí sí que le voy a dar mate con dama h7, rey y f3, rey. Uf, hombre, ahí en mate tiene que venir sí o sí, ¿no? Sí, lo voy a hacer de esta manera, chicos. Lo voy a hacer aquí. Jaque tiene que comer. Torre jaque. Única a comer o irse y mate. Esto aquí es una combinación de cálculo de mate jaque y el rey ya aquí o aquí. En ambos casos, Dama H7 Premove. Lo podía haber dejado hasta puesto. Deja que mate. Está, llegamos a la victoria 76 de 76. En 5 horas 28 estamos. ¿No era mejor el plan Dama G4 y caballo E6? Lo voy a mirar si queréis. Venga, lo miramos. Lo miramos. Que no, que no sea por quedarnos con la duda. El mate greco es la jugada, la de módulo, la buena, fil por h7. Y aquí dice eh, dama c2 la mejor. Y a f5 comer y hack y comer la torre, comer el alfil. Y h4 es la segunda mejor. Yo he hecho la segunda, h4 es la. Si no me quería comer el alfil, probablemente la mejor es h4. Y dama g4 dice que es mala por f5. Y cuando comemos, pues come de caballo. Y esto no es claro, ¿no? Quizá no es claro. Así que era mejor H4. H4 suele ser, ¿eh? Suele ser H4 muy típica. Una un poquito rara, yo lo sé. Pero suele ser típica que se pueda hacer, ¿eh? Gambito danés. Me están haciendo aquí todo el rato esta... esto. Voy a ya una facilita ahora con negra. Muy buena el toniti. Dice Chris, que ¿en qué nivel cree que voy a tener algún problema? Pues bueno, lo puedo decir. Eh, hasta menos de, Hasta que no lleguemos a 2000 creo que no debería tener problemas, ¿eh? Hasta que no lleguemos a, a más de 2000. De 1000 a 2000 puedo hacer pleno, si juego concentrado. De 1000 a 2000. Incluso haciendo gambitos, lo que quiera. A partir de 2000 les voy a empezar un poco más... De 2000 a 2800. Es donde, pues bueno... 2000 tampoco voy a tener especial problema, no nos engañemos tampoco a priori, pero ahí es donde ya cada vez, ahí es donde empezará un poquito a ser cada vez más difícil, ¿eh? Voy a hacer caballo F6. En el ámbito de Damas, estamos jugar la línea más aguda. Esta se puso de moda, que una jugada truquera, porque Dama B3, me dejo meter Dama B3 para alguna ideita rara. Voy a hacer esta, creo que ataco Dama Caballo B4 voy bueno, a jugar simplemente a C6, caballo B4 no lo veo claro. File 7, enroque. Caballo, caballo. Bueno, me come, voy a comer para el centro, para sacar mi alfil. Me cambia mi alfil malo. Voy a hacer que él me lo cambie. Muchas veces si nosotros cambiamos le damos desarrollo. A mí no me gusta cambiar si le doy desarrollo a mi rival. Mejor que me cambie él si quiere. Que me cambie él y que me desarrolle a mí. Algunas veces, ¿no? Ahí voy a comer de peón. Voy a enrocar. Y este alfil ya es bastante bueno. Enrocamos. Me va a atacar el peón débil. Probablemente. Tengo una debilidad. Voy a hacer dama a B5. Cambiar dama. Para arreglarme la debilidad. Valo de Finlandia. Cambia dama. Esta columna yo tengo más posibilidades de ganarla. Porque se la puedo luchar. Esta columna yo le puedo meter, eh, le puedo meter presión aquí. Entonces, esta es la única columna abierta. Entonces, bueno, aquí tenemos estrategia, por ejemplo, de ajedrez. La única columna abierta y pareja de alfiles. Si yo tengo. Esas son dos ventajas posicionales. Ya tengo la única columna abierta para penetrar en séptima y parejita de alfiles. Con lo cual, esas dos ventajas posicionales nos va a hacer llevarnos la victoria en esta partida, ¿no? Que hemos conseguido ventajitas posicionales. <laughs> Dice, venga, Ibarra, el reto debe ser sacrificando piezas en cada uno de estas. No, chicos, porque mira, la idea de esto es que vosotros comprendáis un poco los fallos que tienen cada nivel, que se vea un poquito los fallos que van teniendo según qué nivel de juego tienen. Eh, entonces, estamos viendo que a estos niveles, por ejemplo, a estos niveles, por pues lo que falla es la táctica realmente, lo que están fallando es la táctica que es lo que yo intento decir, ¿no? Luego a otros niveles más bajos hemos visto que fallaban los conceptos generales y conforme vayamos subiendo de nivel vamos a intentar ir descubriendo qué es lo que fallan a cada nivel de juego, ¿no? Eh, si empezamos a entregar una pieza pues además parece que le estamos vacilando a la gente <laughs> y no está bien, ¿no? Eh, hay, eso sería otro reto, reto de a ver a cuánto llegamos, eso lo está haciendo por ejemplo Hikaru, ¿no? Reto de a ver a cuánto lo llegamos entre, eh, haciendo el campito botez, ¿no? O haciendo alguna cosita. Aquí se ha dejado la torre en una. Va lo Ahí está. 77. Seguimos progresando en esta vida. A ver, quería encender un poco más el aire acondicionado, pero no hay. Bueno, chicos, llegaremos a las 15 suscripciones hoy o no. Os parado ahí con 14, que están muy bien. Más que lo que pretendíamos, pero. Nunca, nunca es suficiente. Hemos dicho que si llegamos a las 20 jubilamos a Ibarra aquí retransmitiendo todos los días. ¿eh? Hoy va rapidísimo a base de gambito. Efectivamente. <laughs> Gambiteando se gana más rápido. ¿eh? Guillen. 126. Ahí se suscribe el número 15 de hoy. Muchas gracias, Guillen. Muchas gracias, Guillen. De hecho, os digo una cosita. Eh... Os digo una cosita, mañana seguramente, es decir, hoy tenemos Spedrun, puede ser un día u otro, pero mañana estaba programado jugar contra los suscriptores. Así que mañana quizás hacemos día de jugar suscriptores. O como hoy hemos jugado, quizás lo el lunes, pero yo creo que mañana, mañana lo haremos jugando a suscriptores. Y para la semana que viene estoy preparando shows muy chulos. De hecho, para la semana que viene tengo sorpresa, porque probablemente quizás tengo una invitada de mi casa aquí en directo, ¿eh? No sé si queréis conocer a, a mi mujer aquí en el directo. A lo mejor os ganan en el ajedrez. ¿O imagináis que os pongo a jugar contra mi mujer? No sé qué pasaría, ¿eh? No sé qué pasaría. No sé qué pasaría, chavales, ¿eh? Cuidado. Cuidado que algún día os traigo sorpresa. Bueno, pues vamos a seguir. Nueva partida 3. ¿Y qué tenemos? 1733. A ver si... Uy, es que se va subiendo muy lento, ¿eh? Una española me habéis pedido. Pero me hacen un Arlequine. Y se dejan un caballo en la jugada 2. <laughs> ¿Eso qué es? Este es un gambito Arlequine, ¿no? En vez de una defensa Arlequine, un gambito Arlequine, ¿no? Aquí lo hemos tenido. E4, caballo F6, E5, D5. Me como un caballo y abandona. ¿Habéis visto que alguien gane una partida en 3 jugadas? ¿En 3 jugadas? 3. 3 jugaditas hemos tardado. <laughs> en tres jugaditas hemos ganado la partida, chicos. Bueno, pues vamos a otra. No hay nada que decir sin comentarios. El tío estaba muy con muchas ganas de citación. ¿no? Y aquí tenemos un indio de 1813. Ya vamos subiendo de nivel. Que su mujer juegue. Claro, que mi mujer juegue contra. Cuidado, vamos a hacer la lápiz nuevamente. Que quiero que veáis lo fácil que es. Subimos los peones, cogemos el centro, la lapín contra la siciliana. Y ahora pues sacamos las piezas y enrocamos y ya está, con el espacio central. No es nada difícil, ¿eh? Jugar aquí la, la lapino. La, de hecho la juega nuestro amigo Luisón, ¿no? Por algo será. Por algo será si la juega Luisón. ¿De dama? ¿De dama? Va así me hace alfil g4 y se deja alfil por f7, se lo deje, que se lo deje, que se lo deje, que se lo deje. De pues nada, pues se lo ha dejado. el por jaque y comemos la alfil. Ya os he dicho que a estos niveles la táctica es su, su defecto. Jaque, nos llevamos este. Y bueno, aunque se coma el peón de D, pues obviamente no ha sido un buen negocio para Kartik. Bueno, eso es sorpresa, chicos. Traigo a mi mujer o a Luisón, ¿no? Mi mujer. ¿Qué pagáis, no? ¿Qué se pagaría que mi mujer reventara a Luisón, no? No, hombre, a Luisón no lo revienta ni. Ni de cachondeo, ¿no? Pero como está adoptado. Como está adoptado Luisón. Sería interesante, ¿no? Que jugara para terminar la. La, la adopción completa. Se podría llamar Match. Match por la adopción completa de Luisón. Lo ha adoptado papi Ibarra, ahora tiene que venir la mami. Y ahí ya tenemos un hijo ya completo. Ay, ah, tenía que haber hecho dama F3. No sé por qué no he hecho dama F3. Bueno. F3 tocaba ahí un jaque mate. <laughs> Siento que la mujer de Ibarra tiene más hilo que todos nosotros. Ay, bueno, mi mujer es médico y no juega casi al ajedrez, pero tiene nivel, ¿eh? Tiene nivel. A ver, podemos hacer... Bueno, no es que algunos la conocen, si no podíamos hacer ahí apuesta de, de a ver cuánto lo creéis que tenía mi mujer, ¿no? A ver, por curiosidad, los que no lo sepan, ¿cuánto lo creéis que tiene la mujer de Ibarra? Que lleva no sé cuánto tiempo sin jugar. Mm -mm -mm. Sacar para venir la torre, caballo. Yo creo que 2.300, 1.934, 1.500, 1.800. Cuidado, ¿eh? Un poquito de todo. Matamoro, es mi mujer, puede ser. O que, que, que soy doble campeón de Europa Gay, ¿no? A lo mejor tengo hijos, pero... A lo mejor... Cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor soy... Estoy casado con... Con Magnus Carlsen, ¿eh? <laughs> que sea votación, ¿no? <laughs> lo que sea. Bueno, atacaba la Dama y el Alfil, no se lo ha dejado. ¿Algo, alguna vez mi rival por ahí de táctica. Y no Tisi todavía, ¿eh? Es decir, no, no es tan fácil. No veo un remate para nada concreto en esta posición. Voy a hacer. Cuando no sabes qué hacer, mejorar. Ha He hecho una salida al rey, que siempre una pequeña mejora y bueno, intentar castigar un poco el peón este que es bastante débil eso está con el caballo, a atacar el caballo, las entradas algunas cositas variadas requisito para el matrimonio 2000, ¿no? es verdad, no soy campeón de Europa, gay, soy doble campeón de Europa, cuidado, ¿eh? cuidado que me estoy me estoy bajando me estoy bajando título, ¿no? madre mía, Bel Sánchez se suscribe aquí a... También... ¿Qué está pasando hoy con la... Con la sub? Estamos petándolo ya. 16 suscripciones, ¿eh? 16 suscripciones, ni más ni menos en el día de hoy. Un dispargate, un disparate. Muchísimas gracias por ahí, hombre. Ya con 16 que habéis pasado de 10, yo creo que... Que aquí... Algo tendremos que hacer, incluso nosotros, eh. Vale, a ver qué podemos hacer. Torre por caballo aquí. Creo que, le, que tácticamente le gano una pieza, ¿eh? Torre por, meto un doble. Un doble a Dama y Torre. Y si Dama y cinco cambios, le como una torre. Así que le gano un caballo. Táctica rápida, esta es táctica al vuelo de Ibarra. Muchas gracias Abel, eh. Agradezco muy de corazón los pics, las suscripciones y todos los apoyos al canal. Se agradece muchísimo, ¿eh? También que me sigáis en las redes. Aquellos que no tenéis posibilidad económica, muchas veces que no tengo posibilidad económica, pues también se puede apoyar Ibarra siguiendo redes. Canal de YouTube. Canal de Instagram. Canal de Twitter. Todo eso también apoya a que sigamos creciendo. Poquito a poco. eh Ya sabéis que me spider Ibarra en todas las redes. Lo voy a poner aquí. Redes. Está, creo que está ahí. All My Links. Cuidado, eh. Bueno, chicos, ¿cuánto lo tiene? Pues. No sé, no lo sé ni yo exactamente. De hecho, voy a mirarlo en la FIDE. Lleva sin jugar mucho tiempo, ¿eh? Le he dicho que algún show tiene que hacer esta semana conmigo. Así que algo haremos. Le podemos enfrentar con. <laughs> Le podemos enfrentar con. Con este, ¿no? Con, con Luisón. Podemos hacer un. Yo creo que es más ideal hacer un... Un texto ¿no? Un cabeza, ¿cómo se llama? Brain y hers mano y cabeza. Tiene 1868. Exactamente, Fide. Eso tiene. Bueno, una encuesta. Está mi moderadora ahí para encuesta. Encuesta, a iniciar a gestionar encuesta. A ver. Encuesta nueva. Voy a hacer aquí una pregunta. A ver, voy a poner. Eh, vale, ¿qué más puedo poner? O algo así, no sé cómo se llamaba cabeza mano, <laughs> eh. Vale, ¿qué más? Voy a poner, voy a poner otra más. Eh Vale, pues ahí está, ahí está. Hannah Brain, eso, eso, eso era. He puesto otra cosa, no sé lo que he puesto, pero bueno, se entiende que quería poner eso, ¿eh? <laughs> Habla con la gente primero que te ve en el sofá, también es verdad. Cuidado, ¿eh? Cuidado, y voy a seguir jugando que, que el tiempo se me va, ¿eh? Ya llevo 5 horas 44. ¿He anotado la última victoria o no? ¿La última victoria la he sumado? Ostras, no me acuerdo si la he sumado, chicos. A ver, por partidas lo puedo ver, ¿no? Imagino. Uf, no sé si me va a acordar. ¿Alguien se ha da dado cuenta si no he sumado la, la última victoria? A ver, 1, 2, he, he ganado en teoría 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Voy a hacer la primera con Cirtus, ¿no? Yo creo que llevamos 19. Esta ha sido hoy, yo creo que ha sido 19, ¿no? Pues Victoria 80, sí, sí, es que son 80, sí. Se me ha ido la cabeza, son victorias 80. Se me ha ido dos, dos partidas ya. Pues sí, lo voy a contar para asegurarme, pero sí. 1, 2, 3, 4,

No 80, sino 79. Seguro, ¿eh? En las estadísticas son 79. Algunas sí había sumado, ¿eh? Bueno, pues vamos a la por victoria 80. ¿Por qué decir 80? Si son, son 19 las que he ganado. Yo vamos, hemos empezado con 60 victorias. Y hay 19 partidas ganadas hoy. No hay más. Las puedo contar otra vez, pero son 19.

Eh, aquí hay cuatro. No me dejan hacer una española, pero no es mi culpa, eh. No paran de hacerme siciliana aquí todo. Iba a seguir con la lapine, A ver los resultados, chicos. Match contra Luison por la adopción 2. Juego de, de Han and Brain. Sacando trapos sucios. Han empatado ahí, eh. Jugando contra subs Y contando chistes. Uh -huh. Uh -huh. Pero es que Luison no va a aceptar un match Con. con, con no, yo creo que primero. <laughs> primero tenemos que. Tío, a ver cómo cierro yo ahora la encuesta. Que no se me cierra. ¡Eh! Creo que se me cierre. Estoy gastando aquí un montón de tiempo. A ver, lo voy a finalizar aquí porque la verdad es que no se me cierra. Bueno, da igual. Luego la apaño aquí, ¿no? no sé por qué no se me ve el chat. ¡Ay, socorro! Bueno, da igual, voy a ganar la partida que si no voy a perder. Bueno, la pin. Uy, se me ha quedado el, pe el, pe el peón en de entrega, además. Así que la estamos liando. Una lapín gastando un tiempo. Eso no lo habéis visto nunca, ¿eh? <laughs> la lapín es tan buena que podemos gastar un tiempo y un minuto y estamos perfectos. Punto F7, vamos para él. Vale, caballo G5, el salto preferido de los niños. Yo quisiera ver una anator, nos piden por aquí también. Ay, estoy quedando rarísimo, ¿eh? Hacer H6. Me estoy quedando raro, raro. Vamos a centrarnos porque me estoy quedando fatal esta partida. Voy a comer de peón, con mucho morro. Esa Esas jugadas, es porque H6 está hecho y esta columna. Cuando él enroque, voy a poder atacar un poquito porque la de H6 está en contacto. Aunque esto es algo muy relativo. Yo creo que Luisón. No, Luisón ya le hemos hecho demasiado daño. La clave va a ser que, que busquemos el perdón de Luisón, ¿no? Habrá que buscar el perdón. El perdón de Luisón con la revancha de algún tipo, ¿no? Hombre, a mi mujer la, la revienta, seguro, ¿no? Bueno, ahí podemos tener el perdón de Luisón, ¿no? Es decir, si. Si hacemos a mi mujer jugar con él, a lo mejor Luisón le machaca y. Se siente satisfecho, saciado. Su sed de venganza. Podría ser una idea muy buena, ¿eh? Podría ser una idea muy buena esa. Bueno, aquí se deja un caballo en una. No he ni que combinar, ¿eh? La combinación ha sido el solo. aquí otra vez se deja este. Se está autocombinando, como de quien diría, ¿no? Se está autocombinando el solo. Vale, hacer jaque, voy a meter el caballo. Que le viene con una amenaza doble brutal. Voy a comer para el fil C3. Y la partida se acaba porque la reventamos al rey ahí. Como una dama que está clavado. Y victoria 80, ahora sí. Victoria 80. Vamos por aquí. Pues yo creo que vamos a hacer un texto de, de, de Hanan Brain, ¿no? Así ya tranquilamente la vamos metiendo por aquí y luego ya veremos. <laughs> no, pero después pasa un rato divertido, es ¿eh? decir, si se la saco no es ningún tipo de... de carnada contra Luisón ni nada de eso, ni haciendo cosas, sino algo tranquilito, ¿no? Dice, tengo 1600 y conmigo los 1700, 1800 no se dejan las piezas. Pues yo tácticamente ya habéis visto que aquí hoy de... empezamos con 1550, ¿verdad? De 1550 a 1750... No, 1593 empezamos, perdón. De 1600 a 1760 lo que hemos hecho es comerle las piezas en, en cálculo todo el rato. ¿eh? Es decir, ya el desarrollo lo hacen bien, tienen sus ideitas, pero en los cálculos se, se... se... se van comiendo todas las piececillas. Bueno, chao Hernán. Muchas gracias por echar este este ratito. Pues lo veréis, los que no sepáis los que es Hanan pues lo veréis. Lo veréis y ya está, ¿no? Voy a regalar, por cierto, antes de iros, voy a regalar una sub, que hoy os habéis portado muy bien, ¿no? Hoy lo habéis petado, así que hoy va una de regalo de Dibarra. La Dibarra hay que regalarla para... Para alguien, así que no os vayáis porque la, os puede tocar, ¿no? Puedes tocar gratis, luego cuando jugamos con la sub o pues los anuncios, os libréis de ellos gratis, ¿no? Eso sí, el canal de Ibarra. Cuidado ahí que se suscribe y Robis también. Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Estamos que lo petamos. Venga, aquí va la Ibarra, ¿eh? La Ibarra de regalo. La Ibarra la de regalo, que hoy estamos petándolo aquí. Ya una Ibarra hoy, mínimo toca. ¿A quién le tocará? ¿Quién tiene ahí la suerte? Yedo Rubén. Ahí va la dibarra para Yedo Rubén. <laughs> Hoy llegamos a las 20, ¿no? Ya hemos dicho... Hoy he dicho, digo, si llegamos a las 20 parece que me voy a tener aquí todos los días de... Me voy a dejar todo y estoy aquí, ¿no? Ya dices, pues, llegamos a las 20. O sea, por llegar a las 20, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Hoy vamos un poquito más lento de... No de ritmo porque estamos ganando muy rápido. Bueno, voy a hacer un gambito letón. Gambito letón, por fin aquí tenemos gambito letón. Esto es lo que nos pedían uno de los suscriptores. Y fijaros cómo no me acepta el gambito letón. ¿eh? La barra, Dios. Bueno, si no acepta el letón, el problema que tiene cuando no aceptan el letón es que fijaros, me he quedado con más centro. Me he quedado con más centro y entonces pues bueno me quedo el negro se queda bien h6 no quiere dejarme enrocar por h6 preguntando al alfil qué quiere hacer con su vida g5 la lanzamos y no sé si me estoy dejando táctica mejor alfil g4 tranquilamente clavando este caballo ya que no puedo hacer g4 luego ¿Qué tengo que hacer llegar para los 1900? Es que depende mucho, me hacéis muchas veces la misma pregunta de qué debo hacer para llegar a tal elo, y es que cada uno tenéis un problema diferente. Es decir, no hay jugadores de 1900 que juegue exactamente igual. Hay 1900 que jugáis bien unas cosas y mal otras, ¿no? Entonces es importante saber qué es lo que hacéis mal y mejorar lo que hacéis mal, ¿no? La táctica generalmente y, la mayoría, y muchas de. Muchas cosas comunes las soléis repetir mucho, a esos niveles se pueden entrenar, ¿no? Pero habrá gente que sea 1900, pero que tenga 2200 de teoría, y gente de 1900 porque pues, no sepa teoría, por ejemplo, que no hace falta esos niveles tampoco tanto, pero hay que ver un poco en qué, en qué cada uno tiene sus problemas, ¿no? Pues yo practico pull en chess.com, eso sirve para tácticas, sí, 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 de hecho. Es que es así. Que cuando estamos entrenando nosotros tácticas que nos ponemos aquí, que hacemos show también. Nos ponemos a hacer tácticas de puzzle y Eso entrena. Eso cada vez coge más soltura táctica, por supuesto, ¿eh? Ese. Hacer muchos problemas. El problema de hacer muchos problemas, que luego decir, es que luego en las partidas no hay quien te avise. No hay nadie que te avise. De. A ver, voy a comer aquí. Gracias ahí. Pero esto que es un bitch... Eh, está bien, bueno, un beat es un bicho ¿no? eh, Menos en nada. A ver, esto no va. yo creo que lo tenía deshabilitado hace tiempo, antes de volver a mi stream. Pero está bien, money, money, que vaya entrando money. Eh, ya me perdí un poquito. Que depende. A ver, jaque aquí. jaque Estoy atacando, mate y le, le como el alfil, ¿no? Eh... <laughs> sí, ah, eh, lo que estaba diciendo es que me había perdido por completo, me había perdido el norte. Que, que cuando hacemos táctica en internet nosotros sabemos que hay algo, pero en una partida no sabemos que hay algo. Entonces lo que tenemos que mejorar es la sensibilidad para saber que hay, hay táctica, ¿no? La sensibilidad para saber que hay táctica es reconocer momentos importantes de las partidas donde debemos saber que es un momento donde puede haber táctica, ¿no? Simplemente. En esos momentos, pues la buscamos, ¿no? Y la buscamos como si fuera un problema, pero. Pero bueno, antes me habéis pedido españoles, gambito de rey española, creo pues que me hacen cosas muy raras. Que se ha dejado un peón ya. Pues se lo comemos y nos lo, y nos lo quitamos y ya está, y nos quedamos con el centro. Defendemos y a desarrollar. ¿Me están gambiteando a mí? Pues puede ser que me estén gambiteando a mí. Voy a tocar el punto F7, que siempre hay táctica por ahí. A ver, voy a defender por aquí. Honor al maestro Luisón que me reconcilió con el ajedrez, técnica y la diversión. Por supuesto, la verdad es que Luisón es muy grande. Ha sido uno de los primeros streamers, ¿no? De online, una que empezó muy pronto. Y bueno, la verdad es que ha hecho un recorrido terrible con respecto al ajedrez. Un recorrido brutalmente brillante. Y ahora mismo con el recorrido y la experiencia que tiene y también la forma de ser, ¿no? Que todo el mundo lo conocéis, pues. Es impecable nada que decir. <laughs> Dice, yo tengo 1800 en puzzle y 550 en rápida. Creo que algo estoy haciendo mal. Eso es lo bueno de tener entrenadores en ajedrez. Que muchas veces pues, te facilitan la comprensión de lo que estamos haciendo mal. Pero claro, no todo el mundo puede tener esa posibilidad de tener entrenador y demás. El entrenador ya te indica, ¿no? Está haciendo esto mal, esto lo otro. Uno mismo a veces se atasca. Pero siempre que estéis entrenando y haciendo cositas, pues vais a tirar para adelante en principio. Bueno, aquí una entrega de pieza totalmente by the face por dos peones. Ataca la torre, pues la quitamos y ya está. Y piececita además. Ahora ataco G4, aunque no sé si G4. Atacaría el alfil quitando la clavada porque le ataco el alfil. Puede estar bien. Rey Enigma, mi amigo Rey Enigma. Chicos, no puedo hablar mucho de Rey Enigma. Si ya sabéis. Ya sabéis que no puedo comentar mucho porque yo tengo información, ¿no? Pero bueno, si tengo que dar mi opinión general de Rey Enigma, os diré que otro de, de los streamers que, bueno, que ha hecho que el ajedrez crezca mucho, ¿no? Que eso es lo importante. Que haya gente con sus carismas, como el que tiene Luisón o el que tiene Rey Enigma o toda la gente, que haga que, que el ajedrez vaya ganando popularidad, ¿no? Ahora Rey más, gracias a los programas que ha sacado de Ghost Talent, gracias a su personaje, gracias a, la, a, la, bueno, a las exhibiciones que hace, pues ha hecho que el ajedrez esté mucho más de moda, ¿no? Y eso es pues, muy, muy de agradecer. Además de hacer muy divertido que mucha gente se, se enganche al ajedrez, ¿no? Bueno, tácticamente se pone para la foto aquí el amigo Proud Philly. Y ahí seguimos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 6 horas vamos a cumplir, ¿eh? Hoy hemos ido más lento en cuanto a número de partidas. Dos genios, dice aquí Ajedrez con, con Z. A ver... A ver, a ver, a ver... No sé cómo rematar esto. Voy a intentar dar más G3 para ver si se deja mate más rápido. Se hace un G6, se deja a los F4 con la clavada. Un poquito más rápido todo. Bueno, aquí ya fijaros, digo cualquier cosa y ya queréis sacar más información. Es ¿eh? <laughs> mejor que nadie sepa quién es, ¿no? Entonces, ¿para qué queréis saber más información? Disfrutarlo y hacer vuestras suposiciones. Aquí comeremos. Voy a comer Darfil por darle mate más rápido, ya que tengo torre de más. Si cambio Damas le voy a ganar, pero la partida se va a retrasar mucho. Estoy intentando darle mate más rápido. Esa no la he visto, la verdad. Voy a hacer la 3, a ver si una casilla que me deja meter dama C3. Pues no ha pasado. Mm, la liado un poco, eh. La liado un poquitín. Pero a fila la 1. No entiendo nada, ¿no? De hecho. ¿Pero qué, qué está haciendo? Le voy a, le voy a vacilar. Yo voy a quitar al rey para pa vacilar un poco. Porque había mate abajo del pasillo. Eh, a ver, a ver, a ver. Entonces tú ya sabes cómo es la cara de Rey Enigma. Eh, yo creo que ya lo sabe gentecilla, no muchos, pero 10 por lo menos. Y si hay 10 que lo saben, yo he dicho siempre que yo lo sabía. Eso lo he dicho en directo, pero bueno, no voy a dar más pistas de, de eso. A lo mejor lo sé porque soy yo, lo sé por lo que sea, ¿no? Sí, va a estar, estar rellenísima por Madrid, ¿eh? Así que atentos porque lo podréis disfrutar, ¿eh? Lo podréis disfrutar. Hemos empezado con 4 horas 10, pues nos quedan 10 minutitos. Hemos subido de 1600 a 1700. Vamos a tener que llegar a 1800 por lo menos. Vamos lento, ¿eh? Ahora subiendo, no sé por qué. Vamos un poquito lento. Voy a intentar ganar algunas rápido. Ahora, voy a centrar un poquito en ganar rápido. Una escandimala. Escandinava. De dama de 6. Es la escandinava que más me gusta, la más sólida. Es un esquema. Pones la dama de 6 en la escandinava, desarrolla fianchetando, haga lo que te haga tu rival, casi pre Y ahora fiancheta este alfil con el alfil en B7. Caballón de 7 y C5. Es la escandinava más sólida, la que más me gusta. Si no te juegas muy bien, como está haciendo aquí mi rival, pies. como se llame, pues te quedas bien y todo. Es raro que no se quede bien con la escandinava, pues. Aquí no me estoy quedando mal. <laughs> sí, es mejor no saberlo porque se pierde la gracia. Además, nunca se va a saber, eh. Nunca se va a saber. Porque al final. Eh, hay muchos detalles, hay muchas cosas y... Al final es muy imposible, es casi imposible que se sepa, porque él nunca va a decir, o eso creo yo, nunca va a decir, oye, esta, este es el que hay detrás de mi máscara. ¿no? Si él nunca lo hace, nunca se va a saber. Quiero que me coma para meter Dama C6 atacando Mate y la dama. Pero no creo que lo haga. Si come Dama C6 gana. Pues mira, lo ha hecho. Existe esta, pero va, no pieza. Porque como y luego puedo comer, creo. Ahí está. ¿Cómo era? Sí, como, como y luego como el alfil. Como veis, táctica, ¿eh? Hoy el resumen de todo, de 1600 a 1900, sobre todo, es el cálculo en la táctica. Se dejan materiales en las combinaciones. Combinaciones que obviamente no son fáciles de ver. Pero son combinaciones. 6 horas 02. Seguimos. Una partidita. Vamos a llevar los 1800 mínimo. <coughs> ¿Juega torneo sin la máscara? <laughs> sí, Perion decía que tenía que comer en B7, efectivamente. Eh, bueno, voy a jugar aquí en 5. Una inglesa. No no han hecho ninguna inglesa, creo. No habían hecho ninguna inglesa. Y bueno, me voy a quedar a jugar como una lapín. Quedándome con el centro nuevamente. Bueno, me da el centro, voy a atacar para ganar rápido, porque he dicho que iba a intentar ganar partida un poquito más rápida. Ahí voy. Come, pues ha destrozado toda lo que es la posición de su estructura. Este peón está muy débil, voy a intentar castigarlo rápido. Estamos intentando ganar partida rápida. Estamos ahora en la fase de intentar ganar rápido. De 4, abro el centro, que están todas mis piezas desarrolladas, mi ejército está predispuesto. Y el suyo está uh, bueno bastante amontonado. Lo puedo comer aquí del filo de caballo. La, las dos van a ser muy fuertes, por supuesto. No sé si de caballo del filo. Voy a jugar torre aquí amenazando caballo. Sí, sigo presionando un poquito mejor. Ya estoy haciendo jugar esta, 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 esta y esta. Todas están jugando prácticamente. Mm. Podría meter algún tipo de táctica con un torre por, pero no es sencillo está el caballo. Voy a meter jaque, por supuesto. Bueno, voy a comer la torre. Voy a comer este peón. Voy a comer aquí. Bueno, recital. Eh, voy a jugar torre aquí. Atacando torre por. Decían ayer el DVD y Pepe que querían hacer eh, un torneo donde lleven trajes de caballo medieval. O sea, sería bueno llevar a Rey Enigma. Cuando juegan con un gran maestro da miedo o hace que jueguen mejor? Pues bueno, solo todo será probarlo, ¿no, chicos? Eso se puede probar. Bueno, aquí hay otra táctica porque la está clavado. Y se ha dejado el alfil, ¿eh? Se había dejado el alfil, que me lo podía haber comido ya, pero bueno. Abandona, ganamos otra rápida, 84, seguimos Y tiempo 6 horas 05 5 minutitos quedarían hoy E intuitive Attacker ¿No hacen siciliana siempre? ¿No la siciliana? Pues no, mira, vamos a tener una española Española, chicos Española por fin, berlinesa Dieguich, bueno, no sé si me iré pero normalmente me gusta hacer los vídeos que sean de dos horas porque... Eh, bueno, aquí me dejo el alfil para cuatro, esto es teoría, no os asustéis. Eh, sobre todo para subirlo al canal de, de YouTube, porque si lo hacemos más largo pueden ser un poquito cansinos ¿no? en, en el canal. Entonces quiero hacer la parte del spedrun, la quiero hacer en, en tandas de dos horas. Se podrían hacer de una hora o de dos horas. De hecho, Hikaru lo hizo en tandas de, de una hora. Y yo lo estoy haciendo en dos horas para ir un poquito más rápido, y si no, se, la serie duraría bastante más. Y aquí tenemos el primer 1900, efectivamente. De momento, pues bueno, es una berlinesa sólida. Y bueno, supongo que enrocará. Mi idea era venirme un poquito arriba, tipo al fila 6. Esto es táctica, yo creo que me funciona. Si come, la idea es meter damage g 4 para mate. Y si hace coactura, dama hack y dama g5, tenía caballo por h6. Le ganó la dama. Táctica rápida. Ha dicho que estaba intentando ganar partidas rápidas. Pues ahí lo hemos intentado a intuitive attacker. Lo que estamos haciendo intuitive attacker somos nosotros, este jugador. Directamente, ¿no? Eh, Esa jugada vale. Esa jugada vale. Quizás este tipo de dama g5, cuidado. Uh -huh. Bueno, aquí como y le doy mate, ¿no? Checkmate. Bueno, no es mate, pero es... Bueno, mate sí, ahora sí, ¿no? Mate lo hemos ganado en 14 jugadas, le vamos a dar mate a, a Intuitive. Voy a hacer revancha, ¿no? Si podemos. 85, que nos da mucho Elo. Por otra escandinava, de dama de 6, que la estáis aprendiendo y apertura random. Y enchendamos. Y ahora desarrollamos este lado. Ya no es 1900, ¿no? Esta, bueno, la hace para el fil F4, pero esta diagonal creo que se debilita mucho, ¿no? La diagonal ahora... Eh, más. B6 suele ser más normal. Aunque me deja dejado este peón, ¿no? No me da ni cuenta, ¿eh? Ese peón no me lo quería dejar, me lo ha dejado por completo. Ese c 5... Me amenaza un poco caballo por F7, me da un poco de miedo, ¿eh? Debo reconocerlo. Voy a hacer de 6 porque toco el peón desarrollo y si cambia, pues como y. Y bueno. Bueno, bueno. Intuitive attacker. Tendrás que ser Intuitiver Defensor. Porque te has dejado dos mates seguidos muy rápido. Así que Intuitiver Defensor, ¿no? Mucho attacker, pero Defensor. Poco defensor, eh. Poco defensor. Defensor le, le falla, ¿no? El Defensor. <laughs> <laughs> bueno, pues seguimos. Venga, vamos a seguir. Es que quiero hacer 30 partidas. Diría que esta se podía hacer. Aquí tengo un Mr. Jacker. Ah, me habéis pedido una NAT durante, ¿eh? se me estaba olvidando. O intento si sí, me acuerdo. Bueno, tocamos aquí simplemente. Aquí se mete el tipo erizo, típico en la, en la siciliana. Matarile, por cierto, no quedará mucho. A ver si completamos las 20 subs hoy, eh. Nos quedan un par. Nos podemos ir con 18. A ver si llegamos a las 20. Sería récord mundial. Bueno, ya de hecho es récord hoy. Nunca hemos llegado a 18 en un día. Pero ya si llegamos a las 20 sería. Sería brutal, ¿no? Ya sería redondo. Así que necesitamos un par de valientes, ¿no? Que, que terminen de la faena de hoy. Eh, a ver, por aquí. Eh, bueno, vamos a hacer aquí C4. Me voy a comer de caballo, eh. Hombre, Fischer está por aquí, el amigo Fischer. Voy a por C4. Voy a comer de dama, presionando un poquito. Aquí y aquí. Mr. Jagger, me voy a comerte tus peoncitos. Venga, me como este, que está por la banda pero ataca a otro. Se viene a por mí. Se viene a por mí por ahí. Y voy a, voy a hacer esta a ver si dejan otro mate, pues ya. Cuando se te dejan un mate una vez, ya no hay quien se resista a intentarlo de nuevo, ¿no? Aunque Mr. Jagger ya. Jack. Mr. Jagger, ¿no? Mr. Jack. <laughs> bueno, si quiere atacar mi peoncito, el tío. Vamos a defenderlo. Con el alfil. Vamos a hacer H6, preguntando. Preguntando, aunque me puedo dejar táctica, porque hay un caballo... No, no, pero no, tengo cubierta fácil. El caballo de 5, tocamos el alfil. Eh, creo que F6 o no. 6 caballos G6. Hacer caballo F4 primero, tocando en G2. Y luego F6 y 5 Probablemente. En 5 tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudillas. Bueno, aquí se ha colgado todo, ¿no? Como uno, me como un perrito piloto. Volvemos, ataco otro. Vale, jugar f6, buscando un poco expandirme. Cambiamos, voy a clavar, clavando la torre, metiendo e5, el alfil queda atrapado, sale de milagro por aquí, pero entramos en séptima, atacamos todo. Todo muy dominado. Aquí se ha dejado el peón y el caballo. Quizá aquí y mate, así que lo voy a calcular. Jaque, pin. Jaque, pin, jaque, pan. Jaque, pum, pan, pan. No, no hay mate. Como el caballo con la calma. Uh -huh. Hacer jaque para intentar meter torre. Vale, voy a hacer el c 6 controlando a la séptima que se quiere activar para quitarle un poquito las la ilusiones. Eh. Y quiere comer este. Voy a entrar en séptima. no sé si defender ese o no. Lo voy a defender, ¿eh? Solo por molestarle al tío un poco, ¿no? Torre C4, le metía a Jaque Mate también. Sí que era Mate, puede ser que fuera Mate, sí. Voy a acercar el Rey. no sé si amenazó nada pero asusto porque tiene el alfil o centralizar el rey el rey importante casita blanca muy cómodo hacer jaque ya venís con este también la clavada Buenas, me parece de fácil, parece lo difícil que es en realidad, sí. Obviamente, pues bueno, a veces es más difícil de lo que parece. Y aquí tenemos a Mari Bostero, suscrito con Prime. Muchísimas gracias. Vamos a llegar a los 20, ¿eh? 19. Cuidado, ¿eh? Iba por 86, ¿no? ¿Eh? Sí, 86. 87. Pues nos quedan 3, nos quedan 6 horas 13, llevamos. Y tenemos un poquito más. Vamos a aceptarle este. Me gustaría llegar a 90. Porque hemos jugado eh, 30 partidas cada una de las partes. Podemos jugar ahora 30 otra vez. Y bueno, vamos a jugarla. Estoy jugando rápido. Me deja el peón. Se lo voy a dejar por compensación. Buscando un poco la iniciativa. Buscando iniciativa. Aquí tengo mucha iniciativa. ¿eh? Caballo, el alfil tocando. F5, interesante. Tocando en F7, abriendo línea hacia H6. Voy a comer, aunque cuando coma tengo que comer de torre. Caballo B6 es la que me ha molestado y la ha visto, ¿eh? Esta partida no juega bien ahí. Esta partida me juega regular ahí. Voy a poner la torre acá. Ese alfil era muy bueno para mí. No quería haberlo cedido bajo ningún concepto, la verdad al fila 3, tres tocó la torre y no sé si se está dejando el punto f7 podría ser podría ser muy buenas mauri bostero que ya está suscribiéndose ya con previsión de que de que los suba a lo mejor juegan con mi mujer ha dicho ya quiero ir pillando sitio no o cuando me toque con ibarra cuando jugamos con los sub que no sé si la mañana C4, cambiamos Tama. Ahí están cambiadas. Este caballo está casi sin salida. Atacarlo. Oh, me he esta y este. ¿eh? Me acabo de colgar un peatón. Me voy a jugar un finalito igualado, venga. Le entrego la torre aposta, ¿eh? La torre aposta. Para jugar un finalito, porque nunca llegan a los finales de momento. Llevamos tiempo sin jugar finales. Esa jugada ha sido buena, ¿eh? se juega ha sido buena porque me quiere meter F6 y comerse el peón de D. Eh, si como F6, caballo por torre por. Se simplifica mucho. Voy a hacer esta. Intentar comer este o este de una forma más natural. ¿eh? Aquí está. Ahora sí me lo como. A ver si se deja un doble. Cuidado. Cuidado no poner la torre aquí. Vamos a poner la torre en séptima. O la frase típica: la torre en séptima pondrá. La partida ganará. Ya se deja el doble en una está el doble se deja este está dejando todo tiramos el peón c <coughs> y ya coronamos su con esta Y bueno, sigue hasta el mate el tío. ¿eh? Bueno, abandona. 88. 88. Nos quedan dos para. Vamos a hacerlas ya que estamos. ¿Has jugado a partidas fuera de.? Sí, 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 hemos jugado. Hemos jugado más. No, no, es hasta... no va bien la cuenta de eso. Porque al principio pensaba que la tenía que bajar yo un poco. Y al final, las primeras partidas me las jugaron. Para que la bajara, le dejé jugar a mi niño pequeño, ¿no? Y me bajó un poco el hilo ya de forma natural. Pero luego lo bajaron automáticamente. Entonces algunas partidas por ahí que obviamente no son. No son reales. No son reales. Así que. ¡Ostras! Me, me está jugando dinámico, eh. Me está jugando dinámico aquí, débil. Jugando bastante fuerte, más que débil. Tengo dos hijillos. Tengo dos hijitos pequeñitos, un año, uno de un año y medio y el otro de cinco y medio. Que ya le tengo que enseñar un poquito más, ¿eh? Pues lo tengo un poco ahí. Ahora en vacaciones le, le enseñaré bastante ajedrez un poquito para que, pa que vaya tirando un poco. Es todo táctica porque metes conceptos estratégicos y de cálculo brutales. Me parece complicadísimo. Sí, claro, obviamente. Yo digo muchas veces que se dejan tácticas, pero es verdad que, que cuando se dejan la táctica, muchas veces va guiado también de una aplicación de muchos conceptos de apretamiento estratégico bastante importante. Bueno, aquí entrego una pieza por atacar un poco especulativo, que obviamente no, no debe ser buena, pero bueno, lo he hecho un poco por, por divertirme, no os voy a engañar. Eh, aquí intento, intentando darle mate al rey. Y es verdad que la táctica aparece de una forma diferente a lo que puede ser normal. Bueno, aquí ya se ha dejado táctica. Jaque. Y se deja la torre. Es que son combinaciones. Pero es verdad que hay una entrega, que hay una. Unirse para adelante con las piezas. Hay un desarrollo también anterior. Lo cual no es tan obvio como mete táctica y gana todas las partidas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que con respecto al resto de los jugadores. Que, está, que estamos viendo en el Speedrun, que hemos visto en, la, en el otro formato lo que fallan estos jugadores todavía claramente es en la táctica tácticamente van omitiendo muchas cositas van omitiendo muchos detalles eh, entonces se van dejando muchas piezas en los momentos importantes de la partida ¿no? vamos a darle mate al rey si podemos pues sí, nos ha dejado al final darle mate mm -hmm. 89 y vamos a cumplir la 90 enseguida a ver cómo va el tiempo 6 horas 20 aproximadamente para llegar esas 90 victorias y más o menos 1850 ¿eh? aquí este no me ha querido ver ¿eh? a mí me ha visto aquí es Pedro Unibarra un nombre muy largo ya cuidado vamos a hacer un gambito aquí la última por pues una caroca una caroca poco gambitos puedo hacer eh Voy a hacer la de los dos caballos que es muy truquera, a ver qué pasa. Aquí a veces hace este y se deja el mate, ¿no? Pues no, se lo deja ya. Ese mate ya no se lo deja a nadie, ¿eh? Ese mate creo que no se lo va a dejar nadie en la vida. A ver. Vale, por aquí. Bueno, aquí se ha quedado el alfil dentro de la cadena. Se ha quedado el alfil dentro de la cadena. Voy a comer y voy a tener aquí la típica mayoría del flanco de dama. Esto se considera muchas veces ventaja por mayoría en el flanco de dama. Caballo y 5, tocamos el alfil. El alfil se abre. A3, B4, torre D1, alfil F4. Desarrollo corriente. Voy hacer el alfije 5 tocando el caballo del el alfil. Desarrollando también el alfil mío. Ahí está. <laughs> Tenía la variante fantasía, ¿en serio? ¿Cuál es la variante fantasía, chicos? Dicen, ¿se imaginan que los niños de Ibarra llegan? Hombre, no, hombre. Tampoco te pases, que son muy chicos, todavía no saben ni mover la, las piececillas, eh. Bueno, aquí se ha dejado un casi un triple, ¿no? ¿Lo tiene todo en el aire? Lo tiene casi todo en el aire, se deja el alfil. El alfil vale más que una torre, ¿no? Porque la torre me recupera un caballo, no por otra cosa. Y ahora cambiar pieza en general. Voy a meter esta para meter la captura aquí. Doble ataque. Y se va a dar ya la victoria 90. Ahora hablamos un poquito cuando terminemos el reto de hoy. Voy a hacer jaque. Y voy a comer para amenazar Dama H4. Intentar dar mate. Comemos con la calma. Y ahora vamos a hacer Dama H4. Ataco mate. Zada Dama C2 tiene, pero bueno. Y ahora quería venirme para acá mazada única, no sé si la verá, tal como está jugando. Entrega el caballo, no tiene mucho sentido eso. Y abandona, victoria 90. Y nos colocamos prácticamente en 1850. Aquí paro el crono. Stop.